domingo para todas, buen domingo para todos. Las 9 menos cuarto de la mañana en la Argentina. Abrimos las puertas del River Camp. Comienza el torneo Apertura Femenino. Ángela Lerena, bienvenida. Con el partido de toda la vida, con River y Boca, ¿cómo va? ¿Qué tal, Nacho Fusco? ¿Cómo andás por acá? Mucha felicidad, orgullo de poder tener una vez más el fútbol femenino en la pantalla de TNT Sports. Y encima, que hizo el fixture, que fue sorteo, que en la primera fecha ya tuviéramos un superclásico River-Boca, con un River que viene de un año decepcionante, que ha cambiado de entrenadores, que probablemente sea algo cauteloso, lo imagino, en este duelo, porque enfrente va a estar Boca, que ya salió campeón 5 veces desde que el fútbol femenino es profesional y sin dudas es el gran dominante de esta disciplina. Claro, Boca es el tetracampeón, en el medio solamente el título de San Lorenzo de Almagro. De hecho, River no le pudo ganar nunca a Boca en la era del semiprofesionalismo, ¿no? Un River que ni siquiera entró a cuartos, ¿no?, del campeonato pasado. Sí, que necesita estar a la altura de su historia, de la historia de la camiseta, de la banda, y eso es lo que va a buscar Ignacio Lacal y compañía en este campeonato. Estamos recontra contentos, una mañana hermosa en el River Camp, en Ezeiza. Le damos la bienvenida a nuestro compañero, a Cris Pagliaro, con la info de River, de Boca. Cris, buena mañana, ¿cómo andás? Nacho, querido, ¿cómo te va? Buen día para vos, para Ángela, para todos. Bueno, una mañana formidable aquí en el River Camp para el comienzo del campeonato. Nada más y nada menos que un River Boca para darle la bienvenida al fútbol femenino aquí a la pantalla de TNT Sports. Dos equipos con muchas novedades. River, cambiar de entrenador, dupla técnica con Lacal y con Colisec. Del otro lado, Florencia Quiñones manejando. Uno de los entrenadores de River, Cristian Colisec, aquí Nacho Lacal, la dupla de un River que debuta, ¿no?, en el campeonato. Sí, ya disputaron la Copa Federal, perdieron en semifinales contra San Lorenzo, recién arrancaban, recién empezaba esta dupla que viene de excursionistas, que ha hecho un gran campeonato con el equipo del Bajo Belgrano, y eso llamó la atención de River como para incorporarlos a partir de esta temporada. Un River que, decíamos, tiene una estructura muy interesante de fútbol femenino, 126 jugadoras en total de sub-12 en adelante, pero no ha podido plasmarlo en títulos, ni siquiera ha peleado los últimos campeonatos. Esto es lo que va a intentar revertir, arrancando hoy, con nada menos que el superclásico en la primera fecha, la dupla técnica. Comienza la apertura femenino, son, 18 equipos, todos contra todos, una rueda, o sea, 17 partidos para cada club. El campeón, bueno, ahí tendremos el de la apertura. Después el clausura exactamente lo mismo, así que habrá dos campeones en la temporada. Y luego una final para ver qué equipo va a la Libertadores, ¿no? La del año que viene. Claro, queda pendiente, más allá de que se reparte una estrella para cada uno, ese puesto tan deseado, tan codiciado, que es la posibilidad de representar a Argentina en la Copa Libertadores. Por ahora es un equipo el que va en nombre de nuestro fútbol. Aquí las jugadoras de Boca, que han llegado justamente a la final de la Copa Libertadores de América en 2022. Es la séptima vez que abren un campeonato River y Boca. La primera vez fue en 1993, una victoria de River por 2-1. La última, el comienzo del semiprofesionalismo, aquel 5-0 en la Bombonera, con el gol, por ejemplo, de Florencia Quiñones, que hoy es la entrenadora de Boca. Vamos a escuchar a Lacal y a Colisec, la dupla técnica que debuta en el campeonato local en el River de toda la vida. Y con Cristian Colisec, la dupla técnica de River, bueno, felicitaciones antes que nada por el arranque, por esta llegada de River. Les pregunto cómo están para el arranque del campeonato, para la batalla de TNT Sports, con mucha expectativa, bueno, y con un superclásico. Dale vos. No, bien, muchas gracias por el saludo y bien, la verdad que venimos de 2 meses de pretemporada, con un grupo nuevo y que se renovó un poco más, pero bien, confiados de que trabajamos muy bien estos 2 meses y bueno, nos toca un arranque difícil, pero confiados en el plantel que tenemos. Bueno, contentos de estar acá, feliz, lindo comienzo, a todo nada, a mí me gusta que arranque así, bien al límite, así que nada, nos preparamos muy bien, hicimos una buena pretemporada, creo que hicimos una Copa Federal relativamente buena. Hay un cambio de plantel, un cambio de mentalidad, así que nada, a hacerlo bien, de la mejor manera. Si hacemos lo que ensayamos, no vamos a tener problema.
Muchas gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes. Gracias. Si hacemos lo que ensayamos no vamos a tener problema. La confianza de la dupla técnica de River para enfrentar a un rival que a cualquier equipo le cuesta, porque es el mejor del fútbol argentino, pero que en este caso, por el condimento de ser un clásico, llama a un resultado que sea bueno para el local, ¿no? Ese es el deseo de los técnicos seguramente. Pero vamos a escuchar a Flor Quiñones, que es quien manda en el rival, en el visitante hoy, Boca Juniors. Muy bien, estamos con Florencia Quiñones en la previa del arranque del campeonato. Bueno, Florencia, felicitaciones primero por el buen presente de Boca. Y bueno, me imagino la expectativa de este arranque del torneo, también por la patada de Tenet Sports y la expectativa de un nuevo superclásico en la primera fecha. ¿Qué tal? Buen día. Sí, obvio. A ver, volver a arrancar el torneo. A veces uno intenta acomodarse en las primeras fechas, pero te toca un superclásico y a veces es difícil. Pero bueno, siempre son partidos aparte, son lindos de jugar y está bueno que también arranque así el torneo para tener bastante emoción. Pero bueno, después tranquila, las chicas saben lo que tienen que hacer. Y después termina siendo fútbol, por ahí uno prepara una cosa, puede salir otra. Cuando empieza a rodar la pelota ya cambia todo lo que por ahí uno tiene pensado. Muchas gracias. No, por favor. Bien, las chicas saben lo que tienen que hacer. Otra, totalmente. Otra frase similar, ¿no? Confianza de los entrenadores, de la entrenadora en sus jugadoras. Vienen trabajando desde el arranque del año y está todo dado para que puedan desplegar su juego, para dar lo mejor de sí. Después, cuando rueda la pelota, siempre hay sorpresas y es lo lindo del fútbol. Lo lindo del fútbol aquí, también las familias que se van congregando en el River Camp, en una mañana un poquitito ventosa, pero recontra linda, con el cielo despejado. El lunes vamos a estar desde las 5 de la tarde en el Monumental de Villa Lynch, con el partido entre Guay y Racing. Lo va a relatar Sabrina Otaegui, lo va a comentar Maxi Grillo, con Ivo Gorza en campo de juego. Así que ha vuelto el campeonato femenino al fútbol argentino. Y aquí Ángela, los 11 del local, los 11 de River. Las dueñas del River Camp. Y un 4-3-3 que enseguida vamos a compartir. Hay algunas sorpresas que nos tienen deparadas los técnicos. Vamos a ver cómo se paran en la cancha, cómo se mueven sobre todo, pero también cuál es la disposición táctica. 4-3-3 en principio, el local, con Crotter en el arco, Zaruba, Duarte, Juliana González, Ludueña, Victoria Sosa como 5 posicional, rodeada de Milagros Lamaga Díaz y Sofía Domínguez. Arriba la japonesa de Gallira, llamada a ser figura en este campeonato, lo fue con un equipo más débil como Excursionistas. Virizan Berry, la imagino, de centro delantera. Y Laura Felipe, una de las sorpresas, una lateral jugando de extremo. Un River Ángela que en el último campeonato estuvo a un punto nada más de meterse en los cuartos de final. Terminó ingresando Banfield, que justamente fue a jugar el playoff contra Boca. Perdió, Boca obviamente fue el campeón en aquella doble final ida y vuelta contra Belgrano de Córdoba. El campeonato ya arrancó, ¿eh? Ganó San Luis en su debut en primera división como visitante 1-0 frente a Huracán. Bienvenida también la lepra rosarina a la primera división del fútbol argentino. Y de a poco se va haciendo más federal esta primera división, que es algo necesario, ¿eh? Porque los clubes de todo el país invierten en sus estructuras de fútbol femenino y merecen poder pelear por un lugar en la primera. Bueno, la formación de Boca con Oliveros en el arco, Cruz, Mayorga, Masagli, Estabile, Preininger va a ser la 5 posicional, rodeada de Uber y Gómez Ares. Arriba Celeste Dos Santos, que viene de hacer una gran Copa Oro con la selección argentina. Sí, sí. Kishi Núñez, la imagino, de centrodelantera. Y atención, porque está anunciada Gabriela Chávez, de extremo. Otra lateral de extremo, es decir, tenemos dos jugadoras que habitualmente son laterales, una por equipo. Allí arriba, de extremo. Veremos cuál es el sentido, la función que les asignaron los técnicos. La última vez que se enfrentaron fue aquí justamente en el River Camp. Ángela, victoria por 3-1 de Boca con goles de Mayorga, de Dos Santos, de Brisa Priori. Un Boca que le ha ganado a River 6 de los últimos 8 clásicos. Los otros dos fueron empates, así que tiene un desafío el equipo de la dupla Lacal-Colisec. Y Boca es un equipo mucho más armado. Hay una frase que los mismos técnicos dicen, que es muy
significativa. En Boca juegan mujeres. Son más grandes, de más edad, uh-huh, de más experiencia. Es la base de la selección argentina. Han jugado mundiales, han jugado torneos importantes, mientras que River, por el contrario, hizo una apuesta a las juveniles, que de a poco van creciendo, que de a poco van ocupando cada vez menos espacios, pero no dejan de ser adolescentes o niñas, empezando a jugar en la primera división. La arquera Crotter, por ejemplo, es de la sub-20. La lateral izquierda Ludueña, sub-20. La primera central, Camila Duarte, juega en la sub-20. Y Sofía Domínguez también. Son todas juveniles que integran selección también, pero las selecciones más chiquitas, las que dirige Cristian Meloni. Estamos también con Cristian Pagliaro en esta mañana en Ezeiza. Cris, todo tuyo. Bien, comenzamos el domingo mientras vemos al equipo arbitral. Un domingo que tendrá Ángela desde las 5 de la tarde, Huracán contra Argentinos, con Bulián, con Yuch, con Chiquito García, con María del Mar Onega. 7:15 de la tarde, Defensa contra Unión, con Jace, Bustos Villa, Solari Espinosa. Y cerraremos el domingo en la Bombonera con Boca y Racing, con Giral, con Barqui, con Ángela, luego de una siesta, y con Ivo Gorza. Intentaremos. En la pantalla de TNT Sport, claro. Las chiquitas son las alcanzapelotas, ¿eh? Bueno, las más chiquititas, sí, no quiero spoilear, pero tienen un rol importante en la salida del equipo. Y después la reserva. Las jugadoras de reserva van a ser alcanzapelotas, como habitualmente son del equipo masculino de Primera División en el Monumental. Solemos verlas allí a través de TNT Sports. Bueno, hoy van a estar aquí también alcanzando las pelotas del primer equipo femenino. La Maga Díaz, la capitana, ya lista, sí, para pisar el verde césped del River Camp a través de TNT Sports en el arranque de la apertura femenino y el regreso de la disciplina a nuestra pantalla. Ahí está Boca. Veíamos a la arquera suplente Rodríguez Palma, una juvenil que viene de Platense con mucho futuro, también con pasado en selecciones juveniles, en selecciones menores. Allí Palomar, integrante de la selección argentina mayor de fútbol. Y el resto de las suplentes del equipo de Flor Quiñones, que tiene una historia muy distinta a la de la Cal. Ella sí ha sido futbolista profesional, jugó en Barcelona, jugó en San Lorenzo, jugó en Boca, fue campeona, jugó en la selección. La Cal, en cambio, llega desde otro lado. Llega desde el lado del aprendizaje como técnico y de una muy buena campaña en Excursionistas. Un equipo vecino de River, pero bastante más pequeño en estructura. Ahí está Juaca, el futuro del arco de Boca. Van saliendo las tetracampeonas del fútbol argentino. Aquí la capitana. Sí. Mayorga, capitana, jugadora de selección. Lo que la rompió Celeste Dos Santos, dos golazos, sí, en una, bueno, Copa Oro. A Brasil, ¿no? El, o sea, gol a Brasil, que bueno, fue el descuento. No le fue bien en cuanto a resultados Argentina en la Copa Oro, más allá de que jugó muy bien con Dominicana. Y ahí también hizo un gol Dos Santos, pero demostró que está volando la extremo de Boca. Y lo mismo podemos decir de Gallira, que es extremo de River. Son las dos más picantes, más aptas para el mano a mano, para la gambeta en los dos planteles y la salida de los equipos. Bueno, amanezca todo el mundo. Hay estruendo en el River Camp. River y Boca vestidos como toda la vida en el clásico número 67 de la historia del campeonato femenino. Un River que, como contaron sus entrenadores, La Cal y Colisec, un River que querrá romper la hegemonía de un Boca que es tetracampeón, que busca el penta, que ya lo ha logrado un par de veces. River, mientras Boca saluda, es el primer campeón de la historia del fútbol argentino en 1991. Ahí Duarte, Domínguez, la japonesa Egashira. Y las chiquitas son de la sub-12. River eligió, propuso salir a la cancha de la mano de sus pequeñas para mostrar parte de la estructura. 126 nenas y mujeres juegan al fútbol federadas en River. Boca no...
llegaron a traer su Se arengan las jugadoras. Una mañana recontra linda aquí en el River Camp. El lunes 5 de la tarde, Guay contra Racing con Sabrina Otaegui, con Maxi Grillo, con Ivo Gorza. Estamos con Ángela Lerena, con Cris Pagliaro. En el comienzo de este domingo de fútbol, luego Huracán Argentinos, Defensa Unión. Cerraremos todo en la Bombonera. Desde las 21:30 con Boca y Racing. Desarma filas el equipo local. Martina Crotter, la arquera de River, de Chipoletti. Aquí las capitanas, Viri Zamberri y Mayorga. ¿A Boca elija, bueno, amarillo o azul? Amarillo. Dale. Azul. La Maga Díaz, perdón. Sí. Muy buen partido, disfruten. Partido. Tengan en cuenta que la cancha tiene un poquito mojada. Sí, al principio, así que va a resbalar. Con cuidado. ¿Hacemos foto? Dale. Acá. Bien, hacemos foto nomás. La rionegrina Mayorga. Gracias. La Maga Díaz. Figura del primer partido del semiprofesionalismo, aquel Gimnasia 2, Huracán 0 en el Bosque. Roberta Echeverría. La arenga final, ahí con Clarisa Huber. Y la incógnita, las laterales jugando de extremo son una de las incógnitas. ¿Eh? ¿Dónde va a estar Laura Felipe? ¿Dónde va a estar Gabriela Chávez? River se prepara con una arenga. Bueno, todo listo. Comienza la mañana en Ezeiza en el River Camp. Comienza el torneo Apertura Femenino. Somos Ángela, la fiesta del fútbol argentino en el país del potrero. El balón para Preininger. La primera salida de Mayorga. Boca busca el penta. River busca cortar la hegemonía del Boca de Quiñones. El balón para Elian Stabile. Aquí Giovanna Mazzagli. La capitana de Boca es Miriam Mayorga. Mazzagli. Stabile. Y aquí Mayorga. Siempre abierta Julieta Cruz. Larga para Uber que se mandaba. Zaruba. La arquera de Boca, la histórica Laurina Oliveros. Giovanna Mazzagli. Miriam Mayorga. El balón para Mazzagli. La tenencia del equipo visitante. De vuelta Stabile. La presión de River con Viri Zamberri. Stabile da la vuelta. Y otra vez Oliveros. Las disposiciones tácticas, como imaginábamos, el 4-3-3. Quedan Laura Felipe y Gabriela Chávez enfrentadas, las dos laterales que hoy juegan de extremo, y quedan por el otro lado las dos picantes mano a mano, Dos Santos y Egallira. Y hablando de picante, Laura Felipe se la tiró larga Cruz, bien por Julieta, traba Laura, abajo Cruz, el primer tiro de esquina de la mañana es para River, lo ha ganado Laura Felipe, quedó tirada Cruz. Y de arranque ya vemos que Laura Felipe no está allí solo por cuestiones defensivas, sino también para atacar. La lateral que hoy va de extremo va a jugar de extremo, por lo que mostró de arranque. Levanta el brazo derecho Evelyn Domínguez.
Se viene la armada aérea de River. Domínguez pasó Uber en el primer palo. Bueno, la despejaron en el segundo. Creyeron que le iba a sacar Clarisa. El balón de Gómez Ares. La presión de Díaz. Falta. Tiro libre para River. Bueno. River tiene la pelota. Perdón, Boca tiene la pelota. River las mejores chances, las mejores posibilidades hasta acá. La pierde Gómez Ares con Díaz. Y después le comete falta y es tiro libre. Bien, otro brazo mientras vemos a Oliveros. Otro brazo derecho arriba, Ángela. De la maga Díaz, veremos qué quiere decir esto. La imagen de Felipe. A la carga el millonario. La maga al primer palo. Firme Gómez Ares. La salida con Dos Santos. Dos Santos. El grito de ordenate River desde el fondo. Mata la pelota Núñez. El cambio de frente para que lo cubra por ese lado Victoria Sosa. River presionando alto, aprovechando el rato en el que estuvo en campo rival para subir a sus jugadoras. Kishi Núñez lo vio, quiso aprovechar las espaldas. No había ninguna compañera para jugar con ella. La primera pelota que toca la japonesa de Gallira. Volvía firme Mayorga. Revienta la pelota estable. Gómez Ares. La cobertura de Domínguez. Preininger Gómez Ares. El empujón. Frente a la número 10 de Boca, Camila. Otra de las históricas. Y Boca con su juego, el de tenencia, el de ser dominante, el de jugar la mayor cantidad de tiempo posible en campo rival. Y River decidido a jugar directo. Cuando recupera la pelota, tac, tac, en dos toques quiere poner una jugadora en el área rival. Uber. Uber se cierra de Los Santos, se abre hacia abajo estable. El balón para de Los Santos. La enjaularon. Abajo Masagli. Masagli que le ganaba a Ega Gira. Uber. La marca de la japonesa. La japonesa es la número 19 de River. La presión de Billy Sanberry. El balón de Mayorga. Masagli. Es la octava vez, Ángela, que abren un campeonato del fútbol argentino River y Boca. La primera vez en el 93. Victoria de River 2-1. Y ahora, traba. Sin falta. Dice la jueza La Maga Díaz. El balón de Mayorga. Traba Billy Sanberry. A volar Felipe. Se viene Laura. Bueno, a ver. ¿Lo van a hacer o no lo van a hacer? Egallira por el otro lado. Laura Felipe. Abajo Oliveros. Bueno. La segunda aceleración del uruguaya. El segundo córner para River. River hizo fútbol directo. En dos toques poner una jugadora en posición de gol. Billy Sanberry para Laura Felipe, que está sorprendiendo. Jugando allí de extremo y por ahora teniendo las chances más importantes del partido. Acá la que reacciona es la arquera de la selección argentina, Laurina Oliveros. La imagen del uruguaya. Y a la pelota le va a pegar Evelyn Domínguez. Domínguez, primer palo. No me la contés. Arriba el cabezazo de Saruba. Y otra vez me da la sensación que creen que Uber la despeja en el primer palo y la pelota pasa, Ángela Lerena. Sí, tres jugadoras de Boca paradas en el primer palo. En medio de ellas cabecea Saruba. La pelota se va por arriba. No le da bien con la cabeza. Allí se la toca, pero River está teniendo las chances más claras. Nacho. La salida con Ludueña. De frente la marca de Núñez. Lateral para Boca. Boca con la pelota, River aprovechando las chances. Ha llegado más el equipo millonario a pesar de que no domina el juego. No tiene la tenencia. La tiene Boca, pero no le sirvió hasta acá ni para acercarse a Crotter. Se viene Boca. Abajo firme la marca de Juliana González. Minutos 6 del primer tiempo. Estamos abriendo la mañana del domingo, abriendo el torneo de apertura. Núñez que no podía con el taco. Lateral de vuelta para Boca. El lunes 5 de la tarde, la Guay contra Racing. Con Otaegui, Grillo y con Ivo Gorza en el Monumental de Villa Lynch. El balón para Núñez. Labura González, bien por Juliana. Y otra vez lateral para Boca. La posición de Victoria Sosa, la 5 de River, prácticamente una central más cuando ataca Boca. Cruz. Uber de espaldas. La sacaba. Centro. Me parece que la que tenía que ir era Uber. El balón de Martina Crotter. Cris Nacho. Pagliaro, bienvenido.
Muy bien, Nachito, aquí estamos. Bueno, está muy tranquilo el banco de Boca, más allá de la jugada de recién. No sabés cómo se gritó casi el gol de River en el banco del conjunto millonario. Muy activo el nuevo técnico, millonario. Saca Mayorga, volvía a Cruz, pone el cuerpo Ludueña. El lateral será para River. Bueno, Nacho Lacal, scrollé en su Instagram, fanático. ¿Sabés quién es su ídolo? A ver. El Burrito Ortega. Y bueno, Ludueña. Cruz para adentro. La salida de Mazzagli. Se apoya en Oliveros. River que no aprieta. Un River que la última vez que le ganó a Boca fue en el último clásico antes del semiprofesionalismo. 3-1 en 2019. Jugaba Fanny Rodríguez para River ese día que metió un gol. El balón de Gómez Ares. Mayorga. Filtra Mayorga. De espaldas Chávez. Chávez que era... Bueno, es lateral, ¿no? Es lateral, hoy jugando de extremo. Todavía no hemos visto para qué. Ha tocado un poco la pelota, no ha tenido mucho sentido su inclusión allí, pero veremos cuál es el objetivo. Estabile, frente a ella la japonesa Gallira. El balón para Mazzagli. Viene a jugar Preininger larga para Dos Santos, a la espalda de Saruba. Dos Santos, centro, grita mía la arquera de River, de Cipolletti, Martina Crotter. Bien marcada, quedó sin posibilidad de sacar un buen centro. La extremo de Boca. Y aquí Laura Felipe, que también está jugando como delantera por afuera, como extremo, pero dándole sentido hasta acá a la decisión del entrenador de sorprender con esa posición. Zap payaso de Crotter para Billy Zamberri. Va Gallira, arriba primero Mazzagli, el pique Huber. Preininger, apretada por Domínguez, da la vuelta a Boca, Estabile. Somos la fiesta del fútbol argentino. Comenzó la apertura femenino, primera fecha. Abre los brazos Estabile, no tiene a nadie. Viene para Dos Santos. De frente Saruba, dos contra dos. Traba Gallira. El balón es para River. Pasale, por favor, pasale. Bueno, se desinfló la pelota. Y Gallira al extremo va a trabar también, ¿eh? Japón campeón del mundo en 2011, ¿no? Un equipo que en femenino es fuertísimo. Totalmente. Arriba el cabezazo. Preininger para Huber. Huber que la guarda entre tres. Trababa Billy Zamberri. Y aquí es Gallira. De espaldas contra tres. El balón de Miriam Mayorga. Dos Santos de espalda. Le pasa a Huber. Mal control. Bien por Saruba. El balón de Estabile. ¿Qué sabemos de Gallira, Pagliaro, Cris? Que viene de excursionistas, es uno de los buenos jugadores que ha llegado a River en el último tiempo. Ahora te cuento. Felipe, firme Mazzagli a la espalda de Mayorga que sale. Te decía, es una de las 7 incorporaciones que ha tenido River para este mercado de pases. Obviamente había jugado con el entrenador nuevo del Millonario, ¿no? Se cambió de banda Dos Santos, Duarte que fue hasta allá. Traban, el pique y le va a quedar a Huber. Nadie le pasa, la mira Estabile. Nadie en el área. La zurda de Liana. Miró qué lindo centro. Para Dos Santos. Hay salida para River. Bueno, ahí está. Esto es Boca. Esto es un equipo que se conoce, que está trabajado, con movimientos aceitados. Se cruzó de banda a Dos Santos. Y entre Estabile y Huber cambiaron el sentido de la jugada para que pudiera llegar la extremo izquierda ubicada en la derecha. No salió, pero un buen movimiento de Boca en esta. Zapayazo de González, quería Felipe, por ese lado Ludueña que no llega. El lateral, sin embargo, para River. A la espalda de Cruz que la peinaba, Felipe que la quiere encontrar, vuelve y traba Mayorga. Felipe, hasta ahora, la más peligrosa, que acaba de perder la pelota con Chávez. Chávez, cierra y traba Domínguez. Recupera River, Felipe, para Gallira habilitada. El pique, cubre Estabile y el balón de Laurina Oliveros. Está bueno el partido. River una vez más, juego directo, tratando de llegar rápido al área rival. Apareció un poco de Chávez, que está haciendo de Felipe, pero del otro lado. Y se pone lindo el superclásico. Huber, de espaldas Cruz, abierta Chávez, que era lo que decía Ángela. Pinchadita para Núñez, vuelve firme González. El balón de la Maga Díaz. La Maga, de espaldas Felipe, Díaz y el Zapayazo. La pelota sobra, la tiene Mazzagli. El martes 19 de marzo, el miércoles 20 de marzo, se juegan los cuartos de final de la Champions femenina.
y los vas a poder vivir en la pantalla de TNT Sports. ¡Qué lindo, qué lindo! Ajax contra Chelsea, Benfica contra Lyon. Eso el martes, el miércoles, Haken contra PSG y el Brand contra el Barça. Gómez Ares que no podía, González, Gómez Ares y el control. Gómez Ares que se mandó de frente, González que la va sacando para afuera, traba Juliana, salimos, dijo Duarte, bueno. Y otra vez, Felipe que le giró a Mayorga. Tiro libre para River. Le falta, la agarró, la doca Felipe para que no se le escapara. Ahí, arriba en la camiseta y un toque abajo también. Tiro libre para River, que está siendo más eficiente. Tiene menos la pelota, pero la está manejando mejor. ¿Cómo la viven los bancos, Cris? Bueno, está de pie Florencia Quiñones, da indicaciones. Le pide más cerca la marca, ¿no? Que si no se le despegue. La imagen de la uruguaya Billy Zambarri. Delantera extranjera para el River de siempre. Todas a la carga. Billy Zambarri que la peina. Hay posición adelantada. Cuando despejaba Mayorga. Los dos equipos juegan con un falso 9, una falsa 9, es decir, una jugadora que ocupa ese lugar, pero que no se queda estacionada allí esperando un centro, esperando que las compañeras le provean alguna pelota, sino que bajan, forman parte del circuito ofensivo. Hablo de Billy Zambarri y Núñez, pero la han tocado poco hasta acá. El objetivo no se ha cumplido. La voz de Ángela Lerena, estamos con Cris Pagliaro. Es la primera fecha del torneo Apertura. El balón de Mazzagli. Y aquí Mayorga, que convirtió en el último River Boca aquí. Victoria de Boca 3-1. La imprecisión y Ludueña. Larga para Felipe, decir que estaba en el camino Cruz. Estaba habilitada, la habilitaba Mazzagli. Preininger, la marca de Billy Zambarri. Dos Santos que viene a jugar. Preininger que le pasa por afuera. Dos contra una. Traba bien Duarte. El balón de Stabile. La pelota de Dos Santos. De Mazzagli para Mayorga. Achica la cancha la doctora. La ex jugadora de la Guay. Filtra para Núñez. El empujoncito de Sosa ahí. La pelota para Preininger. Zapallazo para Felipe. Vuelve tranquila Julieta Cruz. Y Boca es impreciso cuando ataca, no solamente porque River está presionando y está defendiendo bien, sino porque no se muestran las jugadoras para un posible pase. Muchas futbolistas de Boca llegan a posición de ataque sin tener con qué compañera descargar. Viene a jugar Gómez Ares. La van sacando para afuera, perdón, era Uber. Está Vile. La vuelta con Mazzagli. Viene a jugar Gómez Ares, de frente a ella Billy Zambarri, la filtradita para Preininger, siempre abierta Cruz, larga para Núñez, vuelve firme el despeje de la jugadora de River, Domínguez, traba Uber, le va a quedar, y pasó Chávez, se viene Boca, Uber para Núñez, la agarró Dos Santos, arriba firme, guarda el palo, se golpeó la espalda, feísimo Crotter, tiro de esquina para Boca. La pelota iba para Núñez, que estaba allí esperando para recibir. Es el centro de Uber. Termina tomándola Dos Santos, pero de derecha. Y con una futbolista encima no puede definir bien. Y después el golpe de la arquera. Esperemos que esté bien la jugadora del sub-20. Bueno, la zurda de Stabile, cortita para Núñez. Alerta que se viene Boca. Centro, segundo palo. Mayorga que la bajó. Quedó viva. Y a ver si River, nadie para la contra. Nadie para la contra. Sale Sosa. Se la olvidó. Reventaba la pelota González. El remate. Finalmente de Gómez Ares. El balón arriba del alambrado. Bueno, se despertó Boca, ¿no? Empieza a llegar Boca. Empiezan a aparecer esos pases. Empiezan a encontrarse las excelentes mediocampistas que tiene el equipo de Quiñones. Por ahora sin acertar al arco. El regalito para Chávez. Sosa que aparece. El balón de Ludueña. De frente a ella Preininger. Baila Ludueña contra Chávez. Volvió Chávez. El balón de Uber. Le pica Dos Santos. La imprecisión de la número 18 de Boca. Siempre ahí Laura Felipe. La exige a Mazzagli. Da la vuelta a Boca con Laurina Oliveros. Un Boca Ángela que no pierde hace 16 partidos. Aquel 0-1 frente a la Guay en junio del año pasado. Partido que de luego fuerza el desempate en Liga. Desempate. Fueron los dos equipos primeros del campeonato. Boca ganó 1-0 la final. Y fue el primer campeonato de los dos que tuvo el año pasado el tetracampeón del fútbol argentino.
Preininger para Uber. Por primera vez pase estable. Eliana contra Zaruba. Zaruba. Muy bien, la lateral que vino de excursionistas también con el entrenador, igual que Gallira. Así Kolisek atento. Marijuán, Cabrera, El Gelt, Fagiano, Primo, Gómez, López, Cángaro y Julita Romero, las variantes de River. La voz de Cris Pagliaro, el toque de Mayorga. Rebotaba Gómez Ares, Preininger de espaldas, por la presión de Domínguez. Da la vuelta a la doctora, el balón de Estabile y a la banda fue Dos Santos. La sacó para afuera a Duarte. La pelota es de Río. Dos Santos pidiendo el córner. El partido se juega donde Boca quiere, es decir, en campo de River. Pero River está preparado, dispuesto a usar un bloque bajo de ratos. Rodríguez, sí. Yuria Sakaki, Eugenia Flores, Camila Vaccaro, Arias Priori, Troncoso, Ojeda y Palomar, las variantes de Boca. Preininger, Núñez de espaldas. El balón para Dos Santos que se filtró. Va de 9 Gómez Ares. Centro para Camila. La pasadita. Chávez y el chancletazo. Ludueña que quería. Salimo. Y la pelota la tiene Masagli. Se levanta el público de River para energizar al local, ¿no? Sí, porque ahora sí está llegando Boca. Aquí la chance de Chávez que no le puede pegar bien. Uber, Núñez al pie. Siempre abierta Chávez. Se la dejaron a Cruz. El balón para Chávez. Centro y Uber. El control y quedó de espaldas. La pinchadita para Estabile. Es zurda. El balón para Preininger, de primera para Gómez Ares. Hay salida para Martina Croton. Presiona bien River, intentando evitar que Boca se organice, que Boca cree, que Boca genere, pero es arriesgado estar tan abajo y con Boca en posesión de la pelota. Achica la cancha Cruz, el cabezazo de Uber. Tocaba Chávez, de vuelta para Gabriela, vuelve Julieta, el caño de Ludueña. Bueno, a ver, se viene Boca, pasó Estabile por el otro lado. Preininger para Dos Santos, control y el balón para Eliana, de derecha. Tiro de esquina para Boca. La izquierda de Boca tiene lo suyo con Dos Santos, con Estabile. Las dos zurdas aquí. La definición de derecha termina quedándole a la lateral de Boca, se desvía y una chance de pelota parada. Bueno, Ángela. Estabile y Núñez. Núñez con derecha, levanta el brazo derecho. La jueza que va a advertir. 19, primer tiempo. En la mañana de 6 en el River Camp se abre la apertura femenino. Siempre en la pantalla de TNT Sports. Núñez cortito para Estabile. Estabile que la sacó. Una jugadora de River tirada. El centro de Dos Santos, segundo palo. Nada, Preininger que quiere. Sigue tirada la jugada de River. Va Domínguez, vuelve Preininger. Cruz que levanta, mirá qué linda pelota para Mayorga. En el área Dos Santos y va Uber. Centro del segundo palo para Núñez. Tiene apoyo en Estabile. La zurda de Estabile. Falta en ataque de Uber. Empiezan a llegar las jugadas de Boca en ataque. Por ahora con imprecisión, sin buenas resoluciones, pero se empiezan a multiplicar. Aquí la búsqueda del cabezazo de Uber. El despeje. Aquí una vez más los duelos del fondo. Cabecea muy bien Uber, que sí, con la derecha, golpea su marcadora. Es falta en ataque de Boca. Muy bien, Echeverría, atenta. ¿Qué tenemos para contar, Cris? Pifió Estabile. Egallira, abajo Estabile. Egallira, la japonesa de River, que nació en Nagasaki. El lateral lo va a hacer Zaruba. Se mezcla Birizanberry con la japonesa. El balón del uruguaya. Birizanberry, nadie en el área. La pelota pica y haciendo equilibrio. Bueno, ganó un corner de River. No había nadie en el área, digamos. O sea, ¿no? Bueno, que River juega sin 9. Lo que decíamos, cuando sale de ese lugar la falsa 9 que es Birizanberry, alguien lo tiene que ocupar. Si no, no sirve para nada el centro.
Bueno, Ega Gira y Sofía Domínguez para el córner. Hay tiro de esquina para River, 21, primer tiempo. Se fue Gallira y le va a pegar Domínguez. Levanta Domínguez, primer palo, el pique y estable. ¡Salimos! De última se había quedado Sosa. El balón para Domínguez, volvía y trababa Dos Santos. El lateral es para River en 21, Ángela. Tengo las mejores referencias de Domínguez, que es una juvenil que está en la selección sub-20 y tiene un futuro espectacular en River. Confía mucho en ella. Sofía Domínguez, la número 28 de River. El balón para Ega Gira, que quería, le quedó a Berisanberri. Rascaba estable. Berisanberri que va. Nada, lo de Masagli. Le tiró el caño. Se chocó con la pierna de la central de Boca. Y el lateral de Zarúa. A ver, la disputa ahí, desprolijo el juego. Sí, Masagli pone la pierna primero, Berisanberri la toca después y además era fuera del área. Bueno, Domínguez, a ver, Ángela. Domínguez, la enjaularon, la guardó Sofía entre tres. Domínguez. Se la pellizcó Preininger. Núñez que va, nadie por adelante de ella. Desplegada por acá Uber, a ver si llega a pasarle Chávez. Ya volvió todo River. Uber, traba firme y se recontra calienta la jugadora del Millonario. Porque Boca recuperó los metros que había ganado River. Otra vez se juega en el campo del local. Gómez Ares. El balón de Cruz. Chávez. De Uber. Para el centro de Cruz. Qué bien el despeje. La pelota le queda al remate estable. Bien volviendo y marcando Domínguez, ¿eh? Hay tiro de esquina, buena Felipe. Hay tiro de esquina para Boca. Bien de frente, le quedó estable. Le pudo pegar con su pierna hábil, con la zurda, pero intervenía Felipe para evitar ese disparo directo. Era Domínguez, no más. Era perdón, Domínguez, sí. Fede Ratas, es mía. 23, primer tiempo. Núñez que levanta cerrado. ¡La peinaron! Gómez Ares. ¡Gol! De Boca, del tetracampeón del fútbol argentino, de las gladiadoras. Amanezca todo el mundo, viejo. Gana Boca 1-0. Una jugada de pizarrón para el gol de Gómez Ares. Boca que empezaba a llegar, que tenía más chances, que era cuestión de puntería para que acertara el primero. Y aquí llega en el primer palo, sorprendiendo. Aparece Gómez Ares para aprovechar ese córner. La pelota entra con poco ángulo, pero se clava allí en la red. Se da la justicia, ¿eh? Boca había crecido en los últimos minutos, ya merecía el primer gol y lo logra con esta pelota parada, sorprendiendo a River con el ataque de Gómez Ares. Llega al primer palo y así abre el marcador. Ludueña, Felipe, la salió a buscar Mayorga, que robó. Uber que va, Núñez que pica, Dos Santos por el otro lado. Núñez, vuelve todo River con la maga. Bien por Díaz. Lateral, pegó Núñez, que se calienta con la línea. Vuelve Preininger. Cris Pagliaro, cerquita de los bancos. Debutó en 2014 en Boca, una de las jugadoras que también debutó frente a Hebraica Argentina. Preininger, Núñez que no le entendió, la salida de Duarte, el balón para Felipe, falta de Mayorga. La han ido controlando a Felipe, ya no sorprende como en los primeros minutos. River perdió picante, Ega Gira tuvo muy pocas posibilidades de mostrar su mano a mano contra Estable. Se fue diluyendo ese River que salió con todo en los primeros minutos. Y el balón para Ega Gira. Primero firme Mayorga. Se corre bien la jueza. El balón de Preininger. Volvemos a empezar con Laurín Oliveros. Hoy Ángela, 5 de la tarde en el Ducó. Huracán contra Argentino Junior, con Bulián, con Yuch, con Chiquito García, con María del Mar Onega. De ahí nos vamos a Varela.
7 y cuarto de la tarde, defensa contra Unión con Nico Jase, con Bustos Milla, con Solari, con Espinosa. Cerramos el domingo en la Bombonera, Boca con Racing, con Giral, con Barqui, con Ivo Gorza y con Ángela Lerena. Y doble turno. Cruz. Sí, pero, obvio. ¿Qué más quiero? Es hermoso. Vale, pero... River Camp y Bombonera. La marca de Felipe. Me parece que le... Sí. Todos los tobillos, todos, ¿eh? Está caída Milagros Díaz. Perdón, la número 4. Allí sufría que se levanta. Ya Cruz, se va recuperando. Sí, Cruz contra Felipe. Sí, Cruz. Se queda tomando la pierna, la lateral. Contra la jugadora de River, que ya decíamos, ha perdido un poco la eficacia de la sorpresa de los primeros minutos y tal vez tenga algo de impotencia, por eso la falta. Preininger. Pidió al pie Uber para Núñez. Qué bien que volvió Díaz, porque si no le salía el pase para Núñez, ¿eh? Zaruba. Traba Núñez. Zaruba. Bueno. Le cobró el manotazo a Kishi Núñez, que fue quien tiró el córner en el gran cabezazo de Camila Gómez Ares. Gana Boca por 1-0. 27 primer tiempo. Primera fecha del torneo de apertura. Boca busca el penta. Bueno, de hecho, el primer pentacampeón de la historia del fútbol argentino, Ángela, fue River, que ganó 5 campeonatos consecutivos mientras Babi Lizamberri gana Mayorga entre el 93 y el 97. Traba Uber, le quedó muy cerca a Dos Santos. Celeste se pone de frente, la marca de Zaruba. Mayorga, Núñez que viene a jugar, le puso bien la cola a Duarte. ¡Qué lindo lo de Núñez! Bueno, flechita verde para arriba la 11 de Boca. Que busca el ángulo derecho de Crotter, que falla por centímetros nomás, pero que empieza a crecer y a ganarle a su marcadora. No puede Duarte, le pone bien el cuerpo la delantera de Boca y de a poco el visitante empieza a quedarse con todos los duelos individuales, empieza a manejar sin problemas el medio y crece. Además gana 1-0. Levanta Crotter. Viri Zamberri que batalla con Preininger, que le gana. Preininger. La vuelta con Camila, que le mete potrero. Gómez Ares, gana Boca 1-0. Cruz, y van dos al área. Centro para Dos Santos. Arriba, firme Crotter. Y Boca, decíamos, empieza a ganar todos los duelos individuales. Es cuestión de que acierte nomás. Gómez Ares. Cruz. El balón de Miriam Mayorga. Preininger. Bien abierto a Gómez Ares. Se le cerró Chávez. La pelota entonces para Cruz. Y aquí Mayorga. Mazzagli. El balón de Elian Stabile. La jugadora de Merlo. Preininger. Volvía a Brisanberry. Gómez Ares frente a Díaz. Qué lindo que la filtró para Chávez. Se viene Boca. Chávez y el centro, lindo segundo palo para Uber. La marca de Zaruba, la sacó para Stabile. Pinchadito arriba Crotter con una mano. Bueno, le cobró la falta, Bozay. Posición adelantada, ¿eh? Sí, de Dos Santos, bueno. Pero ya es todo de Boca. No solamente tiene la pelota, que era algo que estaba previsto, que imaginábamos y que creo que los técnicos también imaginaban, sino que está logrando jugar en campo de River. Está tirando centros. Era buena la de Crotter, más allá de que la pelota le quedaba a Núñez, pero hace un recurso heterodoxo para evitar que cabeceara Dos Santos. Aparece por atrás Núñez. Boca pone muchas jugadoras en campo rival. River está cada vez más lejos de Laurino Oliveros, de poder intentar ese juego directo con sorpresa. Y el partido cada vez más se inclina para el lado del último campeón, del campeón defensor del fútbol femenino. La falta sobre Laura Felipe, el tiro libre para River. Un Boca que ya fue pentacampeón, Ángela, entre el 98 y el 2002, cortando en aquel momento justamente la hegemonía de River, que venía de ser pentacampeón. Se levanta, mientras veíamos a Gallira, se levanta el pueblo riverplatense, recontra linda mañana, repleta las tribunitas, aquí en el River Camp, donde juega la reserva, donde entrena la primera, y hay tiro libre para River. A la pelota le va a pegar Sosa, todas afuera del área. Sosa para Gallira, arriba firme Mazzagli. El balón le quedaba a Gómez Ares, vuelve Díaz. Gómez Ares quedó de espaldas Chávez. Cruz que abre el pie. Núñez para laburar. Contra González, rebotó Divino.
Chávez que va. Núñez que quiere. De última, Sosa. Gómez Ares. Larga para Núñez. Mirá qué linda la espalda de González. Duarte que cierra. Duarte. Núñez que labura. Duarte y el zapallazo. Duarte. Ante la presión de Núñez. Cruz que volvía. El pecho de Díaz. Gómez Ares. Ahí lateral para River. A River no le dura mucho la pelota y tampoco le dura mucho la posición en campo rival. Otra vez más Boca lo pone ahí. Metidito contra su arco, contra Crotter. Muy bien Núñez, ¿eh? Está empezando a crecer la centrodelantera. El lateral de Cruz. Da la vuelta a Mayorga, la presión es de Felipe. Corre Felipe contra Oliveros. Oliveros filtrando para Preininger. Buena, le gritaron a la arquera de Boca. Preininger la guardó demasiado. El balón para Mayorga. La presión de River. Díaz llegó, sin embargo. Otra vez Mayorga. Revienta Oliveros. Se cierra Cruz. Preininger apretada. Felipe que traba. Birizanberri que va. Se viene River. Birizanberri apurada. Sin embargo, la pelota rebotó en la jugadora de Boca. En 32. Corner para River, Ángela. Apurada porque la tenía Gallira a la derecha. Intenta la personal, la individual, River, que tiene que tratar de aprovechar esos pocos momentos en los que se acerca a la arquera Oliveros. La imagen de Birizanberri, la goleadora de River. Y a los corners siempre les pega Sofía Domínguez. A ver qué quiere decir eso. Dos brazos arriba. En Ezeiza quiere River el empate. Domínguez cerrado, primer palo, firme. Revienta Cruz, bien por Dos Santos en el primer palo. De última siempre se queda Sosa. Filtró, robó. A ver Núñez con el offside. Corre Sosa, va Núñez. Sosa, llegó Núñez, la agarró de la camiseta Sosa. ¡Núñez! Bueno. De hecho, mirá cómo le habla a Gómez Ares, ¿no? Sí. Pidiéndole algo porque la venía agarrando Sosa a Núñez. Bueno, se ha salvado River. Núñez fue noble con el juego, no se tiró. No pidió la falta, siguió jugando. Paloma Sosa ahí la tiene de la camiseta. Núñez sigue. Intenta de derecha, la pelota se le va arriba. No lo puede creer la 11, que como decíamos, está creciendo. Y acá le gana muy bien a Sosa, incluso a pesar de la falta. Gómez Ares. Falta sobre Gómez Ares. Y la primera amarilla del partido. Y tiro libre para River. Exactamente, para la número 28, para Evelyn Domínguez, primera amonestada. Mientras tanto aprovecha, mientras está caído la jugadora de Boca, aprovecha Flor Quiñones para dar indicaciones. Ahora también fue amonestada la número 23, Laura Felipe, la segunda jugadora amonestada en River. Ese mediocampo de Boca que empieza a dominar, que tiene la pelota, empieza a cargar de amarillas al mediocampo de River. En este caso a Sofía Domínguez, a través de Camu Gómez Ares, jugadora de selección. Y de paso la Liga, por protestar, imagino, Laura Felipe también. Bueno, le siguen protestando a la jueza. La sigue Felipe. Gana Boca 1-0 con el gol de cabeza de Gómez Ares. Siempre, mientras la vemos a la uruguaya, en cada pelota parada, con derecha Núñez, con zurda estable. El lunes 5 de la tarde, la Guay contra Racing, desde el Monumental de Villa Lynch. Con Otaegui Grillo y con Ivo Gorza en el equipo de TNT Sports. Y hay tiro libre para Boca. Carrera corta para Núñez, va estable. Eliana al segundo palo. No podía más Agli, quedó viva. No podía Preininger, zapallazo. Núñez de ahí. Núñez para afuera, traba Díaz, pone en el cuerpo. Ludueña que la saca. Es Gallira que corre, pero primero va a llegar Oliveros. Es rápida, pero no tanto. La japonesa, que no ha podido mostrar sus cualidades. La estamos esperando, pero River no ataca por ese lado y ataca poco, además. Oliveros levanta la urina para Dos Santos. Primero firme Saruba. El balón le queda estable. La jugadora de la selección. Saruba se le pone de frente, baila estable, la marca de Gallira. El balón de Joana Mazzagli, que da la vuelta con Mayorga. Se le cierra Felipe, no tiene salida por la derecha. Mazzagli contra Birizanberri. Pinchadita para Dos Santos, el pique lo favorece a Saruba. Trabó de Dos Santos. Saruba, el regalito para estable. Linda pelota para Preininger.
La gira toda Boca con Gómez Ares y por afuera pasa Cruz y de 9 Núñez. Cruz, Chávez de 7. Viene para Chávez, vuelve Duarte, pellizca y gana Duarte. Y a ver si River puede largar aquella contra que largó en el comienzo del partido. No ha podido repetir, Ángela. No ha podido repetir ese juego directo, esa efectividad en ponerse en 2 o 3 toques en área rival. Y además Boca lo tiene muy atrás al equipo rival. Felipe que la peinaba, acusa al uruguaya a un cabezazo o un manotazo de Cruz. La viene cubriendo Uber contra Domínguez, de frente Preininger. La imprecisión buscando la dos Santos. Y acá Zarúa pide la japonesa Gallira por la banda. Barandazo, imprecisión, el balón de Mazagli. Se mete Sosa, Victoria alias Paloma Sosa, entre las centrales para poder liberar a las laterales. Pero de todas maneras no puede River atacar con tanta gente porque tiene a dos Santos, tiene a Chávez, tiene a Kishi Núñez que se mueve por todo el frente de ataque. Es poco lo que puede hacer en ofensiva el equipo que va perdiendo. Julieta Cruz. La imprecisión, abajo Ludueña. ¿Qué tenemos para contar, Cris? Bueno, que hablaban de Egallira, que no es la única japonesa que tenemos hoy en el campo de juego. Está en el banco de suplentes el refuerzo Yuria Sakaki. Ahora te cuento de dónde viene. Va Núñez. Centro lindo de Núñez para Dos Santos. No me la contés. Bueno, falló Duarte. La zurda de Celeste. Celeste, siempre Celeste. Salida para River. Ya a esta altura tenemos que hablar de los goles que pierde Boca. Núñez pelea, saca el centro. Le queda para la zurda a Dos Santos, que intenta definir de primera. En realidad no la puede parar. Le rebota prácticamente. Y esa es la buena, ¿eh? Y es una futbolista muy hábil, Celeste. Pero en esta no pudo. Egallira. ¡Egallira! Abajo marca Mazagli con falta sobre Berizanberri. Y vamos a tener a la primera amonestada en Boca. Correcto, Joana Mazagli, la número 19, la primera en Boca. Te completo lo de Sakaki, si querés, 20 años, japonesa, viene del Royan de Japón, se suma a jugar aquí en Boca, fue refuerzo en las últimas horas y es la cuarta jugadora japonesa que tenemos en este actual campeonato. Después te cuento cuáles son las otras. Va fuerte la central de Boca, innecesario porque estaba lejos del área, pero intenta anticipar y se gana la amarilla. La imagen de Joana, frente a la pelota siempre Sofía Domínguez, la juvenil. Bueno, a ver, el pogo en el área, 39, primer tiempo. Por tercera vez la acomodó Domínguez. Un brazo arriba ahí de Preininger. Domínguez pinchadito al primer palo para Laura Felipe Brisenberg. Offside, offside. Offside. Era buena, ¿eh? Finalmente con offside, pero aparecían atacando Berizanberri, Felipe. Ya había superado a la defensa de Boca, claro, adelantadas. Intentando aprovechar esa pelota de Sofía Domínguez. Le picaba mal a Laura Felipe, ¿eh? En la definición, de todas maneras, más allá del offside. Mazagli, Dos Santos de espaldas. Dos Santos, gira con Preininger. La vuelta siempre con Gómez Ares. Le va a pasar Cruz. El balón de Julieta. Ya volvió todo River. Mayorga. Otra vez Cruz. Frente a ella Felipe. Cruz con Chávez. La pared. Volvió la uruguaya. Felipe para Berizanberri. Preininger que volvió. La diagonal de Vanina. El toquecito para Mazagli. La salida de Boca. 40, primer tiempo. Uber. Exigida estable. Ahí, lateral para River. Era buena la idea de jugar para Estable, que tenía el carril para ella sola, pero un poco demasiado fuerte la pelota. La imagen de Cristian Kolisek, uno de los dos entrenadores de River. El varón para Laurín Oliveros. Uber de espaldas. La presión de Domínguez. Tiene que rebotar. Rebota con Cruz, que está cerrada. El balón para Gómez Ares. Quedó cortita. Aparece Duarte. No le pica Felipe por la banda. Viene a jugar la uruguaya. Nadie por banda. La pelota para Berizanberri, por eso mismo. La encerraron a Duarte. La pinchadita. Gómez Ares, Preininger, guarda que vuelve Berizanberri. Rescató Uber, traba Egallari. Egallira. Nada, dice la jueza. Y estoy de acuerdo con la jueza. Y ojo con Mazagli porque está amonestada. Así que
que Gallira hace bien, la picardía de irla a buscar, no compra a Echeverría. Y esa es la protesta del banco de River, que no solamente pedía la falta, sino la tarjeta, ¿no? Mayorga. El balón para Mazzagli. La presión de Grisham Berry. La vuelta con Cruz. Frente a ella Díaz. El balón para Chávez. Cortita la tiene Gomezares. Mirá qué linda pelota metió para Núñez. Corre Paloma Sosa. Núñez que baila. Tiró la cuerda, apretó el R2. Abajo bien Sosa. Hay tiro de esquina para Boca. Muy bien Sosa. Es lindo ese duelo. Núñez-Sosa está muy, muy picante. Aquí Núñez una vez más le gana por velocidad, pero después Sosa muy bien alcanza la pelota y la manda al córner. Bueno, con un córner de Núñez y el cabezazo de Gomezares, Boca se puso arriba por 1-0. Se abre el torneo Apertura. Somos la fiesta del fútbol argentino. Estamos en la pantalla de TNT Sports. La zurda de Stabile. No toma carrera Eliana. Bueno, corriendo el banderín, ¿no? 42 primer tiempo. Levanta el brazo derecho Stabile. Y Núñez le sostiene el banderín. Divino. Ojo, bueno, mientras tanto en el área hay cosas, ¿eh? Vengan las dos, a Mili Díaz y a Camu Gomezares. Otro de los duelos del partido. A ver. Bueno, a dirección. Sí, por ahora la advertencia de Roberto Echeverría, por ahora no hay tarjeta para ninguna de las dos, que dan explicaciones, ¿no? La cortan es la advertencia. Ahí está, caen las dos forcejeando en el área. No escuchamos, pero sabemos que les dijo, la cortan. Bueno, a ver, 43, primer tiempo, levanta el brazo derecho Stabile. La zurda de Liana, el primer palo, lindo cabezazo de Mayorga. Bueno, de arriba, Boca siempre Boca. Pero más lo mismo, pero al revés, el gol llegó de un córner que encontró en el primer palo a Gomezares, ahora el córner es del otro lado, le pega Stabile, la zurda e intenta también sorprender en el primer palo. Mayorga. La marcadora central. Como decíamos, ya es cuestión de puntería lo de Boca a esta altura. Nacho. Sí. Vamos a jugar 2 minutos más. Muy bien. Mayorga. De espaldas. Chávez con Cruz. El balón de vuelta para Mayorga, que convirtió en el último River Boca aquí. 3-1, victoria de Boca. Se la adelantó Gomezares. Llegaba Duarte. El balón de Virizan Berry. Abajo fue con falta. Dice la jueza, la jugadora de Boca. Chávez. Preininger de frente. Dos Santos de espaldas. La pelota le queda a Sosa. Filtró para adentro. Preininger que barrena. La pelota de Núñez. Que solamente la tiene a Dos Santos. Pero se mandó. Núñez. La marca firme de Duarte. Núñez que traba y gana. Tiró la diagonal. Chávez. Se viene Boca. Chávez. Bien por Sosa. Grita mía. Crotter. Cubría Juliana González. Ángela. Otra vez Núñez ganando por afuera. En este caso por el otro lado. Chávez no puede resolver. Uber. Uber que la mira Stabile. Vuelve Gallira. Pasando la línea de la pelota. La japonesa que nació en Nagasaki. El balón para Oliveros. En el clásico número 67 de la historia. El primero en 1991 empató River con Boca 4-4. River fue campeón. Stabile para Dos Santos. La marca de Saruba. Dos Santos enjaulada. La sacó para Uber. Preininger le dice da la vuelta. La imprecisión. Llegó nomás Gomezares. Pensé que quedaba corte y que llegaba Sosa. La pelota de Uber de vuelta. La tira Gomezares. Va pasando lentamente Stabile. Gomezares que prepara. Apunta. La autora del único tanto del partido. Linda pelota para Cruz. Llegó primero Duarte. El lateral de Cruz. Ya comenzó el campeonato. San Luis en su debut en la máxima división. Le ganó 1-0 como visitante Huracán. Esperamos también el estreno de Newell's. Mazzagli. 18 equipos en primera división, ¿eh? Una rueda, un campeón. Y se llama Torneo Apertura en este viaje a los 90. El empujón de Domínguez, nada dice la jueza. Duarte para Saruba.
Corre Uber. Saruba Uber, River. Pero la apertura en la segunda mitad del año, ¿se acuerda? El masculino. Claro, porque era temporada europea. Claro. Entonces, la apertura era el segundo semestre, clausura el primero del otro año. Acá nos alineamos al hemisferio sur. Claro. El balón de Uber. La marca y la falta de Gallira. El tiro libre para Boca cerca del final. Qué bestia Uber, ¿eh? Es una bestia. Una jugadora por la que siempre pasa la pelota. Les diría controla el equipo, dueña del equipo, pero no es cierto porque hay otras, como Camu Gómez Sárez, que cumplen un rol parecido. Pero qué importante para Boca sus mediocampistas, la experiencia y la capacidad. Y bueno, se terminó nomás, final del primer tiempo, con el gol de cabeza de Camila Gómez Sárez, de la 10 de Boca. El tetracampeón del fútbol argentino gana el Superclásico 1-0. Sorprendió River de arranque con un juego directo, con Laura Felipe de extremo. Tuvo un par de disparos al arco y después de a poco Boca, que ya manejaba la pelota pero no había tenido chances, se fue acercando al arco de Crotter. Desperdició varias por falta de puntería y acertó una en una pelota parada. Un cabezazo de Camu Gómez Sárez en un córner de Kishi Núñez. Y está bien que gane Boca porque fue superior. Se va Mayorga, la capitana de Boca. Se van las jugadoras de River aplaudidas, energizadas por su público en esta linda mañana en el River Camp. Es la primera fecha del torneo de apertura. El lunes 5 de la tarde vamos a estar también con la UAI y con Racing. Nosotros vamos a una pausa. Ángela, entretiempo para nosotros también. Gana Boca 1-0 en el comienzo del campeonato. Aparecen los protagonistas. Así reciben el Superclásico. Chica, el domingo, ¿venís a verme? Obvio que te voy a venir a ver. Pero te quiero ver, ¿eh? No afloja. ¡Vamos, loco! ¡Así te quería ver! ¡Dale! ¡Así te quería ver! Final para San Lorenzo, orden del juez. Te quiero ver. ¡Bien, bien! ¡Adelante viene Martínez Lupa! ¡Alta, falta, falta! ¡Qué grande! Esperamos un partido. Sí. Así de grande. ¡Papareiro! ¡Vamos, carajo! ¡Mirá, golazo! ¡Qué locura, Juan Pablo! Lo que acaba de hacer este pibe no lo vi nunca, Pablo. Hoy te quiero ver, ¿eh? TNT Fútbol en la temporada 2024, dale. Hicimos un primer tiempo muy malo. Haber perdido es como un golpazo. Creo que tranquilamente puede ingresar Zenón y salir Juan Ramírez. De los refuerzos estoy muy contento con todos. Villagra quiere jugar en River a esta hora y me dicen que hay una reunión clave en Córdoba. Santiago, Solari, el centro muy pasado, Zuculini, ¡gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! Ahora quedó el camino Palacio, centro de bota y está el Cirotti, ¡gol! Llega López, se mete al área, trabó, ganó, tocó para Ubita, está el primero, enganchó, ahí está Ubita, golazo, gol. Impresionante, un golazo, soñado, tomarla como viene, de zurda y clavarla ahí en el ángulo. Gambeta para aquí, gambeta por allá, Bota lo sacó a pasear un poquito. Pero claro, cuando le cae a Ubita, adentro del área entiende todo. Este año va a ser bravo. Un verano muy movido, ¿no? Es un mercado de pases muy raro. Confían todavía de Michelis en cuanto a lo que ya mostró. Si está mal lo de Barco, también está mal lo de Martínez, entonces. Insúa sigue pidiendo refuerzo. Moretti prometió cosas que después no puede cumplir. Cuidado, porque el hincha ya te lo va a cobrar eso. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada y no es para tanto, obviamente, por TNT Sports. Vamos a hablar de fútbol argentino. We'll be right back.
escucha alguien, chicos, ahí? Hola, hola. Volvemos al River Camp, entretiempo aquí en Ezeiza, gana Boca por 1-0 con el gol de Camila Gómez Ares. En el comienzo, en la inauguración, en la primera fecha del torneo de apertura, Ángela. Público local, ha venido mucho. Es un domingo a la mañana, es tempranito, hubo que madrugar. No, está re lindo. Está corriendo el mate, hay un solcito precioso y está en partido todavía el local, ¿eh? Que pierde 1-0. Ha tenido la pelota a Boca, pero eso es lógico, es normal, es el equipo que más posesión suele tener. Y aquí el compacto, el arranque. A ver. Y a los 4 minutos, River, que salió con todo y con la sorpresa de Laura Felipe como extremo. Aquí tiene una pelota para buscar el primer palo. La lateral hoy jugando de extremo, le lee la definición Laurina Oliveros, que se estira para la derecha y saca la pelota al córner, pero las mejores jugadas de River llegaron de arranque, al principio del partido, cuando sorprendió. 1 minuto después, el córner, el cabezazo de Sarúa, uno de los refuerzos, y la pelota que se va por arriba. No le puede dar bien, le da con el costado de la cabeza, en vez de con la frente, allí se toca el lugar donde impactó. Y Boca no perdona. Boca, que tuvo la pelota, que jugó en campo rival, va a llegar al gol a través de un córner. Kishi Núñez, al primer palo, aparece, entra en cuadro Camu Gómez Ares. Y con esta jugada preparada, Boca se va a poner en ventaja. Había tenido varias opciones, varias chances, no había podido acertar y en esta sí. Aquí la pelota es peinada para entrar por el segundo palo y darle la ventaja parcial al equipo de Flor Quiñones. Jugadora de selección, Camu Gómez Ares. Y el final va a seguir siendo de Boca. Minuto 33. Con la defensa muy adelantada va a quedar Núñez mano a mano con Paloma Sosa, que la agarra de la camiseta. Núñez elige no tirarse. Le hubieran cobrado penal, se tendría que haber tirado. Bueno, ella se tiene fe para resolver. Le había quedado el arco de frente. Le había ganado a las 5 de River a pesar del camiseteo. Resuelve de derecha. Salió Kroster a achicarle el ángulo. Tenía espacio allí en el segundo palo, pero la pelota se le va por arriba a la 11 de Boca. Y así están las cosas. 1-0 gana el equipo visitante, que fue muy superior. Bueno, 10 de la mañana en la Argentina. En este mismo momento también, Ángela, entretiempo entre Independiente y Estudiantes de Buenos Aires. Gana Independiente por 3-0 en el tercer partido apenas de esta primera fecha de la apertura. Ya venimos, segundo tiempo. Almendra, la meten para Sara, buena pelota, viene Sara, busca el mano a mano, Sara, al arca, ¡ah! Tapa Rey, llega Rey, qué partido estamos viendo. Chocolinio, espera Borja, meten para Borja, ¡ah! Tapa el arquero, tapa Romero, Santana, Romero. Se va a quedar el rebote Aguirre, peligro en el área de Brown, la tiene Aguirre para darle el pelotazo, ¡oh! Brown con rebote y está Brown, tapó Brown después del tiro que no lo puede creer, acaba de perdérselo Newell's. Apareció Almendra y Salas con otro desmarque picante ahora para rematar. Una chance clarísima, muy buen pase de Colidio para Borja y doble defensa ahora de Romero. Y la reacción es estupenda. Cuando ve que deja el rebote, enseguida reacciona a ir a cubrir ese lugar. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada y No Es Para Tanto, obviamente por TNT Sports. Vamos a hablar de fútbol argentino, fútbol internacional y mucho más. Con un equipo de lujo. Y todo lo relacionado a la pelotita. Con la queridísima Male, Soraya Ribeiro, Sara Esclet y con un nuevo integrante que es tremendo. Crack, el número uno. Una locura total. Auneta con nosotros. Y también vamos a estar en la cancha los fines de semana.
va Racing, Zuccolini, Martínez adelantado, va Martínez, busca el primero, elude el arquero. Por adentro Navarro, se viene Talleres, Barinaga, pero lo esquivó, pasó Sosa. Por abajo para Marcorro, para Colcano, tiene el número 10, está esperando y está el pelotazo. ¡Gol! ¡Gol! Lo bien que definió, gambeteando al arquero sobre su derecha para después definir. En el uno contra uno, Sosa, una comba y que la pelota caiga justo. Malcorra encuentra el hueco y pone la pelota con una precisión asombrosa. Volvemos al River Camp, gana Boca 1-0 con el gol de cabeza de Camila Gómez Ares. En este momento también Independiente está goleando 3-0 a Estudiantes de Buenos Aires. Es entretiempo y San Luis le ganó 1-0 a Huracán en el partido que abrió el campeonato. Cris Pagliaro, ¿qué onda ahí abajo, Cris? Bueno, ha sido un primer tiempo muy intenso por parte de Florencia Quiñones, conforme con el rendimiento de su Boca en la primera parte. Lo propio también Nacho Lacal, el técnico de River, sabiendo que es el primer partido, ¿no? Mucho funcionamiento, es un superclásico en la primera fecha, mucho para corregir, pero de todas maneras conforme. Veremos si viene alguna variante, si se presentan algunos de los refuerzos que han llegado tanto en Boca como en River. Han tenido mercados importantes, dos amonestados por parte del conjunto millonario, Sofía Domínguez y Laura Felipe. Por el lado de Boca, Joana Masagli, la única amonestada. Y veremos si termina ingresando la reciente refuerzo Yuria Sakaki, que viene de Japón y, como les decía, es la novedad para el pueblo serense, sabiendo que es una volante de 20 años, que hay mucha expectativa para reforzar este Boca, como dicen ustedes, multicampeón, que se prepara no solamente para este campeonato, sino para un gran año, sabiendo que habitualmente también juega Copa Libertadores. Y bueno, para eso hay que salir campeona y, claro, y después ganarle a la finalista o a la campeona en realidad del torneo clausura, si es que no es el mismo equipo. Factor Japón, muy interesante. Sasaki, inteligentísima, me dicen la japonesa que está en el banco de Boca. Y tenemos a una japonesa titular en River, Gallira, que ha tenido poco contacto con la pelota, poca posibilidad de mostrar su especialidad, que es la velocidad, que es el mano a mano. Porque River atacó poco, excepto ese rato en el comienzo del partido, este juego directo que necesita sorprender al rival, porque si vos ves venir la pelota de lejos, es muy fácil de marcar, a menos que encuentres una forma de sorprender al otro equipo. Bueno, solo lo consiguió en los primeros minutos. Boca, con más tenencia, parado en campo rival. Y que se pone en ventaja con este gol, con este córner. Fíjense que Boca llegó mucho, pero abre el marcador de pelota parada. Con esa bola de Kishi Núñez, la aparición de Camila Gómez Ares en el primer palo, le gana a la marcadora en el salto, sorprende apareciendo por allí y logra el primer tanto. Fíjense que aparece a Uber en el segundo palo, por las dudas, si algo fallaba para ir a la segunda pelota. Pero no, salió de una, de primera, jugada con toda la pinta de ser preparada, ensayada en la semana y que le está dando a Boca la victoria 1-0. Mañana a las 5 de la tarde en el Monumental de Villa Lynch lo va a relatar Sabrina Otaegui, lo va a comentar Maxi Grillo con Ivo Gorza, la UAI. Frente a la Academia, frente a Racing. Y nosotros aquí con Ángel y con Cristian, abriendo un domingo mientras vuelve Boca. La imagen de Uber, la imagen de Chávez. Buena Núñez, ¿eh? Buen primer tiempo muy de la 11 de Boca. ¿Sí? Sí, de Kishi Núñez, que está allí de centro delantera, pero con el permiso, la libertad de moverse por todo el frente de ataque. Tuvo una que no definió bien cuando la agarraba de la camiseta Paloma Sosa en el mano a mano. Ganó por los dos costados, como extremo, buscando tirar centros. Y además ejecutó el gol que terminó, el córner, perdón, que terminó en el gol de Boca. Estamos no solamente en vivo por la vieja y querida televisión, sino también por Facebook, por Twitch, por YouTube. Así que pueden comentar, pueden suscribirse, darle me gusta y todo eso. Danos like. Danos like, por favor. Bueno, Cris, vuelve Boca, ¿no? Sin cambios. Boca, exactamente. Boca sin cambios, sin modificaciones. Y de a poquitos hay movimiento en el vestuario de River. Veremos si salen las mismas jugadoras. Es que Boca funcionó bien. A mí me llama la atención que siga jugando de extremo Gabriela Chávez, que es lateral, que tiene calidad técnica, pero Boca tiene extremos importantísimos, muy interesantes, como para
ubicarlas en ese lugar. Por ejemplo, la primera que se me ocurre, Mariana Gaitán, puede jugar Palomar u Ojeda de 9 y que se tire allí Kishi Núñez, pero sigue optando por la 2, por Gabriela Chávez, la técnica. Bueno, vuelve River, Cris. Sí, y en principio sin modificaciones, ¿eh? También el equipo de la Cal. Muy bien. Las mismas 22, la dupla la Cal-Colisec, que ya han entrenado a River, han debutado en la Copa Federal. Y ahora, como declaró la Cal en una entrevista al sitio oficial de River, Ángela Cris, la idea es directamente romper la hegemonía de Boca. O sea, ir contra el tetracampeón del fútbol argentino. A ver, en femenino, en los últimos años, Boca ha estado muy lejos de River en nivel. Le ha ganado todos los partidos, incluso algunos por goleada. Aquella final, 7-0. Y la idea de River es estar a la altura de la camiseta, ¿no? Esto es River, no puede perder con Boca todos los partidos, no puede quedar afuera de la definición como en el torneo pasado, como en la última liga, afuera de la final como en la última Copa Federal. Y la idea es recuperar ese lugar histórico que le corresponde a uno de los dos clubes más grandes de la Argentina. Domínguez con Viri Zamberri para comenzar el segundo tiempo. La imagen de la jueza. Primera fecha del torneo de apertura en el River Camp. Segundo tiempo en marcha. La uruguaya Laura Felipe. El rodeo contra Camila Gómez Ares. Se gambeteó a la jueza y a Núñez. Y la vuelta para Zaruba. La fue a apretar Dos Santos. Falta sobre Duarte. Dan la vuelta con Victoria Sosa. Siempre de última la 5 de River. Y el balón de Duarte. Larga y linda para Massagli. Que desactiva la bomba. Cuando se mandaba Domínguez por ese lado, volvió Estabile. Perdón, era de Gallira, que ahí volvió la japonesa. Bueno, en cada arranque de tiempo River, ¿no? El balón de Oliveros. Sale apretando el acelerador y buscando su juego directo, que va a ser el sello de River en el campeonato. Conduce Massagli. Filtra para Dos Santos. Da la vuelta. Preininger primero. Camila Gómez Ares. Bueno, y por afuera siempre Cruz y Chávez. Cruz. Más abierta Chávez. Núñez de 9. El balón para Núñez. Pase suavecito. Recuperó Domínguez. La presión de Gómez Ares. Bien por Mayorga. Viri Zamberri. Mayorga. Preininger. Uber. No le pasó Estabile. Ahora sí la zurda de Merlo. El balón para Massagli. La presión de Viri Zamberri. Vino a jugar Gómez Ares. Domínguez de frente. No hay falta, dice la jueza. Traba Domínguez. De frente, Ludueña. Ludueña para Felipe. Bien por Mayorga. Ludueña, falta de la capitana de Boca. River intentando tener la pelota. Se va a venir la amarilla para la Doc. Exactamente, para Miriam Mayorga. La segunda en Boca. Y las dos son centrales. A ver. El toque abajo. Y la amarilla en manos de Echeverría. El balón para Sosa. La presión de Núñez. Sosa y el zapallazo. Preininger con la parte interna del botín. Viene para Núñez. Vuelve firme Duarte. Duarte. Frente a ella Uber, que la sacó para afuera. El balón es para River. Hoy Ángela, 5 de la tarde. Nos vamos al Ducó. Huracán con Argentinos, con Burián Yuch, con Chiquito García y con María del Mar Onega. De ahí a Florencio Varela. Defensa contra Unión, 7:15. Con Jase, Bustos Milla, Solari y Espinosa. Va Núñez, Sosa de última. De espaldas Díaz. El balón para Juliana González. Bien abierta acá Duarte. Y 21:30 en el patio de la casa de Román, en la Bombonera, Boca Racing. Viene para Viri Zamberri. Arriba, firme, Massagli. El balón de Cruz. Gómez Ares, Núñez que picó de 7. Primero la pelota para Chávez. A ver dónde se le pone Núñez. Cruz de 9 también, ¿eh? Va para Núñez, a la espalda de González. Hay silencio en la sala. Hay salida para River. No salió bien el pase. Tiraba la diagonal para ir en busca de la pelota Núñez. River pone a Sosa, ya lo hemos señalado, en el medio de las centrales. La hace retroceder como una líbero prácticamente para que suba las laterales. Pero las laterales están contenidas.
Y lo de Sosa termina siendo una menos en el mediocampo, que precisamente es el lugar más fuerte de Boca. Y por eso están tan cómodas Uber y Gómez Ares, sobre todo. Bueno, mirá hasta dónde vino Felipe, ¿no? Junta tres, la liberó Domínguez, traba Preininger, la guarda Domínguez, le quedó a Gómez Ares. Van tres, vuelven cinco, el balón para Núñez. Corre Sosa. Buen cruce de la cinco de River. Y el lateral será para Boca. Ha estado bastante bien Sosa, más allá de que en algunas perdió con Núñez, que es una de las figuras del partido, pero estaría jugando mucho mejor si no fuera porque tiene como estampilla, como sticker a Paloma Sosa. El balón para Cruz. ¡Centro para Núñez! ¡Sosa, Núñez! Bueno, entre dos y la arquera. El balón le quedó a Crotter. Una más de Boca. Y una más de Sosa, evitando que la pelota llegue limpia a Núñez. Aparece el centro de Cruz y Sosa intercepta otra vez, muy rápida. Después culmina entre la otra defensora y la arquera. La salida de Mayorga. Viene a jugar Chávez, exigido el pase. Trababa con Ludueña, la 24 de River. El balón para Juliana González. Es la octava vez en la historia del fútbol argentino que River y Boca abren la primera fecha de un campeonato. La última vez, aquella jornada histórica en la Bombonera, el 5-0 que abrió el semiprofesionalismo en la Argentina. Preininger con el hat-trick de Fanny. Gol de Quiñones también, hoy la entrenadora de Boca. Traba y gana Uber. Abajo Viri Zamberri. El balón de Dos Santos. Preininger pide Gómez Ares, la autora del único tanto de la mañana. Rascó Díaz y nadie llegó a acompañarla. Mayorga. Duarte. Duarte. Bien por Mayorga. La va sacando para afuera Gómez Ares. El balón de Cruz, la presión de Felipe. La imprecisión, el chancletazo de Díaz. Uber que la tiene a Dos Santos. Bueno, a ver dónde se pone Núñez. Nadie en el centro. Dos Santos, si la espera Estabile. El balón para Estabile. Cruz en el segundo palo. La pelota para Dos Santos. La tiene a Uber. Se filtró Gómez Ares. Preininger de frente. Venía para Gómez Ares. Zapallazo de Sosa y Felipe. Contra dos. Felipe contra Cruz. Felipe. La japonesa en offside. Bien por Mayorga, que la sacó para afuera, para adentro, digo. Traba Mayorga. Recupera Dos Santos. El balón es de River. Bueno. Bueno, esto es una gran oportunidad para River. La falta que consigue Felipe, de Mayorga en este caso, y la posibilidad de ganar terreno, de adelantarse unos metros y de paso tener un tiro libre ahí, en el centro del campo de Boca. ¿Qué dice Quiñones, Cris? Bueno, se quejan en el banco de Boca de la infracción. Pedían también la tarjeta por el lado del banco de River. Bueno, toma carrera Domínguez. Pasa que está amonestada Mayorga. Sí, ¿no? Claro. Con zurda la maga Díaz. Sabés que Domínguez al arco, ¿no? Minuto 7, segundo tiempo. Poquita carrera, pero... Está un poco lejos, ¿no? Pero puede intentar. Hay tiro libre para River. Con zurda la maga. Con derecha Domínguez. Se fue la maga. ¿Preparada? Domínguez bomba al alambrado. La pelota pareció buscar directo el arco, pero salió bombeada como para llover encima de una cabeza. No salió ni una cosa ni la otra. Desperdicia River a través del pie de Domínguez esta pelota. Creo que buscaba el ángulo, ¿no? Pero uh-huh. por la forma en que salió bombeada también podía ir en busca de un cabezazo allí en el punto penal. ¿Qué onda la dupla de River, Cris, Lacal, Colisec? En este momento, analizando, mirando el partido, se mueven las suplentes de River. Mientras tanto, les cuento que también se mueve la número 7, Carolina Troncoso, por parte de Boca. Puede ser la primera variante del partido. Troncoso, no la nombré, entre las extremos que tiene claro. Boca. Si decide intercambiar ese puesto con Chávez, que en realidad es lateral, que ha hecho un partido correcto, pero no aportó lo que puede dar la hija del viento, Carolina Troncoso. Totalmente, Viri Zamberri, que la regalaba por la presión de Uber. El balón para Mayorga. El trueno que tiene Boca. Para adentro Chávez. El balón para Mazzagli. Estabile. La presión de Viri Zamberri. Entonces, Mazzagli. Gómez Ares en el centro. Abierta acá abajo Cruz. Fue Chávez de 7.
en el camino Ludueña. Traba Ludueña. La pelota es para River. Para Boca, perdón. Cruz, Gómez Ares. Atrás de ella Felipe. Se durmió Gómez Ares. Ludueña, Gómez Ares. Bueno, gana Boca 1-0. Minuto 9, segundo tiempo. Mañana 5 de la tarde, Guay contra Racing con Sabrina Otaegui, con Maxi Grillo, con Ivo Gorza. Y este martes no, el otro. ¿Qué? Los cuartos de final de la Champions femenina en la pantalla de TNT Sports. Quiere Felipe, traba Mayorga. Ajax contra Chelsea y Benfica contra el Lyon. ¡Qué lindo! Hermoso. Guarda la pelota Ludueña contra dos. Hay falta de Chávez. Gómez Ares no lo puede creer. Tiro libre para River. Se va fuerte, ¿eh? En el partido. A la pelota le va a pegar González. Juliana que levanta. Iba de Gallira. Traba y gana Dos Santos contra Saruba. Dos Santos. Saruba pasa la línea de la pelota. El balón es para Stabile. Sí, la idea de que Gallira logre cabecear entre tres jugadoras de Boca es un poco difícil. Le ganó Mayorga, que incluso tiene su propia altura. Había jugadoras más altas. Ajá. Todavía. Julieta Cruz. De 7 va Chávez. Rebota Gómez Ares. El balón para Mayorga. La corneta y Masagli. Y a lo que es la flaca, mide un 80. Yo diría que tirar a cabecear ahí no es lo mejor, no para el otro. Bueno, tiene campo, tiene tiempo. A la carga Cruz, bien abierto a Chávez. Late, tiembla, acá se viene Boca. Chávez, centro. Gómez Ares que no la agarró. Quedó viva. Uber que quiere, traban todas. Camila que va, guarda el penal. Abajo Camila, bueno. El balón de Martina Crotter. Ha temblado el área de River. Otra vez Camila Gómez Ares. Chávez dándole sentido a esa posición, jugando hoy de extremo, un muy buen centro, el área llena de jugadoras de River. La pelea tuvo varias chances Gómez Ares, que no se rindió nunca, pero ninguna fue al arco. Y cuando quiso mandarse ahí, le cobraron el empujón sobre ella. Dolorida Camila, tiro libre. Lo que tiene Gómez Ares es que vos la ves jugar y decís, ¿cómo marca? ¡Qué piba fuerte! ¡Qué potencia! Y después cuando la ves jugar decís, si encima tiene talento, tiene calidad, ¿eh? No es solo una futbolista de marca. Bueno, por eso juegan Boca y en la selección argentina. Aquí las chances, ¿eh? De Gómez Ares. La defensa de River que no termina de despejar y le va a caer otra vez a Camu, que la pelea tirándose al piso, no puede darle dirección. Manos de Crotter, pero ahí la tenés a Camila peleando todas las pelotas. Es la autora del gol por ahora del triunfo parcial y está caída por otro choque contra una futbolista de River. Y fue amonestada la número 24, Belén Ludueña. En River, la tercera jugadora. Jugadora del sub-20 contra la experimentada Camila Gómez Ares. Y allí también una diferencia que marca Boca a veces con los otros equipos, que es que varias de sus futbolistas están alrededor de los 30 o ya superando los 30 años, con experiencia contra chicas que recién empiezan por ahí a jugar. Totalmente. Bueno, tiro libre para Boca. Siempre con zurda Stabile. Con derecha, Kishi Núñez. Todas afuera del área tomando carrera. Stabile la preparada. Gómez Ares para Núñez. Núñez, pinchadita, grita Mía Crotter. El pizarrón de Florencia Quiñones. Y el pase de Gómez Ares de primera. Lo malo es que Núñez no tuvo en quién descargar, pero Boca también trabaja así, mucha jugada preparada. La presión de Boca, Dos Santos, robaba Uber, se le fue largo. Lateral para River. Mientras tanto, y abajo, Cris. Bueno, y se van a venir dos variantes en el conjunto millonario. Ahí está Cristian Colisecchi y Nacho de la Cal hablando con la número 7 en principio, con Catalina Primo. Delantera, puede ser extremo, puede ser 9. Va por ese lado Boca, en el área llegando apenas recién ahora Chávez. La fueron guardando, lateral. Decime, Cris. Y también Ángela viene María el Held para la cancha, la número 20. Otro extremo. Renueva las de arriba, vamos a ver si saca las dos extremos que tiene en cancha. La banca Núñez, no logró girar. El balón de Cruz, bueno, se viene Boca, levanta el brazo Camila. ¡Cruz! Bueno. Todo controlado para Martina Crotter.
Habrá salida nomás para el equipo local, pero todo por este lado, Ángel, ahora. Y Cruz todo lo que pueda va a tirar al arco. Tiene muchísimos goles, le gusta definir. Busca el segundo ángulo, la pelota se va un poco lejos, pero el tiro lo tuvo. Trotter la miraba, sí, controlando. Trotter, jugadora de selección sub-20, también jovencita. Recordemos que Lara Esponda, la titular, está lesionada, ¿verdad, Cris? Exactamente, exactamente. Bueno, y se van preparando las variantes en River. 3 cambios van a hacer finalmente. Vamos de a uno, adentro con la número 7 para la cancha, como decíamos, Catalina Primo. Se retira la número 10, María Bisamberri. La segunda variante adentro con la número 20, María Algelt. Se va a la número 19, Ichika Egasagi. Y después se va a retirar, perdón, y ahora se va a retirar la número 24, Belén González. Entra con la número 27, Juliana Cángaro. Bueno, dolorida la jugadora de Boca. Mañana a las 5 de la tarde estaremos con Guay frente a Racing. Se levanta Masagli. Va a haber tiro libre para Boca. Los 3 cambios de River que nos acaba de informar Cris Pagliaro. Cángaro reemplaza a Ludeña, que estaba amonestada. Entra Primo, delantera, rápida. Decía yo que puede ser 9 o extremo. Vamos a ver dónde se para. Y Pancha Algel, velocísima. Extremo, juvenil también. Mirá qué bien que salió Domínguez, se le fue. Y curiosamente insiste con Felipe de extremo, a pesar de que renovó la delantera. La dupla de entrenadores y cambia el resto del ataque. Gallira, que no pudo influir demasiado, lo mismo podemos decir de Bisamberri. También es cierto que no le llegó mucho la pelota, fue casi todo de Boca. El lateral para River, la primera peinadita de Primo. Mayorga que filtró, divino para Núñez. Volvía Díaz, de frente Domínguez. La primera de Algelt. Algelt, muy bien, ahí está. Sé que lo iba a preguntar. Bien. Gracias, Ángela. El lateral para Zaruba. Bueno, gana Boca 1-0. Se abre el torneo de apertura. Preininger volvía y ganaba Primo. La pelota quedó viva. Dan la vuelta con Cruz que vuelve, con Chávez, perdón. El balón ahora de Cángaro. La primera de la 27, Laura Felipe. A la vuelta, Laura. Primo que picó por el otro lado para Altgeld. Arriba batallando con Dos Santos. Pone el cuerpo celeste. Traba Altgeld. El balón no se fue. El balón para Primo que si se pone de frente. Muy bien, Uber. Domínguez. De a poquito escala River. Filtraba Zaruba. De vuelta para Domínguez. El pase se frena por el viento. Altgeld contra Dos Santos. Gana Dos Santos. Todo de las nuevas, ¿eh? Porque Cángaro mostró más ambición que Ludueña y porque entraron frescas y están haciendo lío allá arriba Primo y Ángel. Vuelve la jugadora que acaba de ingresar, hay salida para Boca. Ángel, jugadora de selección sub-20 también. River tiene 7 futbolistas en la sub-20 y tiene 3 en la sub-17. Muchísimas juveniles de gran nivel. Fruto de un muy buen trabajo de divisiones inferiores del Millonario, que incluye a 126 jugadoras en este momento. Gómez Ares. El balón para Chávez, de primera para Cruz. Arranca Julieta, espera Núñez, viene para Núñez. Se la quiso acomodar para patear. Núñez y bomba. ¡Núñez! ¡Ah, lo que acaba de tapar Crotter! La tocó la arquera. La tocó la arquera. Se acostó, manotazo. Bueno, otra vez lo tuvo Boca. La toca la arquera y es córner porque Kishi, ahí le rebota la pelota de Paloma Sosa, deja atrás a su marcadora que la ha perseguido todo el partido, saca la pelota cruzada, no sé si se metía o era palo, estaba ahí, por las dudas Crotter no se arriesga y mete la mano. Preininger que achica la cancha, otra vez para Núñez, nadie de 9, despacito va Gómez Ares, Núñez que levanta, segundo palo, guarda. Levantó el brazo derecho Crotter, tranquilidad. Tranquilidad. Calma y tranquilidad, pero no para Núñez, que empieza a encontrar el espacio, la tiene siempre encima Sosa, pero está encontrando la manera de sacársela. Le ha ganado varias en el partido, por ahora sin efectividad. Levanta Duarte, la imprecisión buscando la Zaruba. Al final Troncoso se volvió a sentar, Cristian, ¿no? Sí, en realidad están todas las suplentes de Boca moviéndose, entre ellas Troncoso, ¿no? Oliveros, la presión de Primo, la ex jugadora de la Guay.
Olivero que sale tranquila con Mazzagli. Vuelve Primo. Quedó dolorida Mazzagli pidiéndole los papeles del seguro. Traba y pierde Uber. Y claro, la van a atender a Mazzagli, sí. Boca no cambia porque está funcionando bien. Pero para la superioridad que ha tenido, a ver, la falta sobre la flaca de atrás. Para la superioridad que ha tenido Boca está corto el resultado. 1-0 no le garantiza nada. River tiene buenas delanteras, renovó el ataque. Y a Boca le puede salir mal, se puede quedar corto. Pero por ahora no hay cambios en el equipo visitante. Hay una jugadora más en River a punto de ingresar, Cris. Sí, Julieta Romero, la número 32. Veremos por quién es la cuarta variante. Sosa que revienta. Señora, si nos alcanza la pelota y está Stabile. 32 entonces en River. El lateral para Stabile. 19 segundo tiempo. Rebotaban para Preininger. Buen retroceso de Domínguez. Muslo y regalito para Stabile. Para Dos Santos que volvía. Traba y Preininger. Domínguez que la saca. Dos Santos que quiere. La pelota es para River. Bueno, y se va a retirar Sofía Domínguez, amonestada. El cuarto cambio en River. Adentro con la 32, la volante Julieta Romero. Larga para Ángel. Firme Stabile. Vuelve Dos Santos, enjaulada entre dos. La sacó para que la reviente Mayorga. Le hunde la punta a la pelota Miriam. La metieron para que vaya Felipe, el pique y Oliveros. A jugar de lo mismo que Domínguez, Romero, otra juvenil, también integrante de la sub-20, que se suma a River, que ya hizo 4 cambios en esta segunda parte. La caminata de Oliveros. Revienta la urina, siempre para Núñez. Primero Zaruba, Gómez Ares. La esperó a Cruz. A ver si Chávez llega de 7. 4 contra 3 en este lado. Abajo firme Juliana González. El lateral es para Boca. Muy bueno cruce de González, ¿eh? Saliendo de su zona, llega primero a la pelota. Evita lo que iba a ser un centro de Chávez. Mientras tanto le hacía la cobertura a Cángaro. Bueno, ya está Romero en la cancha y prepárense porque se vienen 2 cambios en Boca. Entre ellas, Yuria Sakaki, la reciente refuerzo del Xeneize. Preininger quiso con Dos Santos. Abajo la primera intervención de Romero. Larga para Primo en posición adelantada. Por un par de metros no estaba en campo propio. Terminan marcándole el offside a Cata. Y la que no ha pesado tanto en este segundo tiempo es Dos Santos, Celeste. Que tiene un presente espectacular, pero que en este segundo tiempo tampoco ha recibido mucho la pelota ni ha podido pesar por ese lado. A la carga Boca va Núñez. Primero González. Achica la cancha firme Camila. La imprecisión de Gómez Ares. Preininger. No le encontró a Gómez Ares, tampoco a Dos Santos. Gira y toca a Algelt. Barandazo para Primo. Incómoda la 7. Se vienen los cambios en Boca. Bueno, 2 variantes. Adentro con la número 7, Carolina Troncoso. 32 años para ella. Se va a retirar Gabriela Chávez, la número 2. Y la segunda variante. Adentro con la número 29, debutando Yuria Sakaki. 20 años, viene de Japón. Se va a retirar la número 11, Kishi Núñez. La segunda variante del Xeneize. Bueno, un extremo por la lateral de venido extremo, que es Gabriela Chávez. Y me interesa Sakaki, ¿dónde se va a parar? Es mediocampista ofensiva, media sí. Punta. Veremos, porque saca la que estaba jugando allí de 9. Bueno, en la pantalla de TNT Sports, historia en el fútbol argentino. Jugó una japonesa en River, acaba de ingresar Yuria Sasaki en Boca. Y hay más, ¿eh? La pelota para Cruz. La primera intervención de Sasaki, abajo la fueron a buscar. Bien por González, sin falta, rebota la pelota en Cruz. Le salió para Gómez Ares. Y ahora, de frente, Preininger. Bueno, a ver, cerrada de los Santos. La guarda Preininger.
para De Los Santos. Le va a quedar a Díaz. Revienta la pelota Cángaro. A laburar Primo contra Masagli. Primo que sigue. La banca bien Gómez Ares, que la perdió. Y ahora... Felipe, el sombrero contra Mayorga, que volvió, la pellizcaba Masagli, revienta Mayorga, lateral para River. Bien, Felipe gana de una, después aparece Masagli para auxiliar y eso le permite a Mayorga recomponerse y darle esta pelota parada. 24, segundo tiempo, banca la pelota Felipe, hizo con Cángaro, la primera intervención de Troncoso, Uber para adentro, Gómez Ares, el balón de Sosa. Aprieta Sasaki. La vuelta con Duarte. Sasaki que quedó de falsa 9, más falsa todavía que Kishi. Un poquito más atrás de la 11 que salió. No llegó a peinarla Primo. Mayorga. Viene a jugar Sasaki. Preininger, la jueza. Va de uno nuevo. Se la tiene que devolver a Boca. Anda, le dicen a Sasaki. Anda, up, le dicen. Up, up. Ahí está, la 9 es ella. Cuando Boca ataque, alguien tiene que ocupar el área. Y por lo que ha dispuesto la entrenadora, le va a tocar a ella. Me decían que habla un poco de inglés, cero castellano, pero que entiende todo porque es muy inteligente. Por señas le explican y ya lo comprende. Felipe, bueno, a ver. La uruguaya Felipe, se la remó Olivero. ¡Qué bien, Mayorga! ¡Guarda! Mayorga para el otro lado, Oliveros que no puede. Bueno, infernal el cierre de la capitana de Boca. Un gol testimonial, lo tuvo Felipe, lo tuvo River. Achican la cancha, traba Prediger, vale todo, le queda la maga. Bien por Mayorga. Sale la doctora Ángela Lerena. Tremenda la defensa de Mayorga, por algo también es jugadora de selección argentina, titular en el último mundial con el equipo de Germán Portanova. Con el cuerpo le ganó la posición a Felipe en el área. Y ahora recupera Uber. El balón de González. La salida de Duarte. Larga Duarte. Dale, dale, dale. Le gritaron a Primo que no llegaba. Bien por Masagli. Revienta Sosa. La tranquilidad de Cruz. Y el lateral será para Boca. Bueno, lo tuvo River con Felipe. 1-0 la cosa. Ahí está, la corrida de Felipe. Le había ganado la posición a Mayorga. Fíjense cómo la Doc, poniendo el cuerpo, termina ganándole. Ni siquiera tuvo que mandar la pelota al córner. Simplemente se interpuso entre Felipe y el balón. Excelente la defensa de Mayorga contra la uruguaya, que había protagonizado una buena corrida. La arquera estaba totalmente fuera de plano. Era todo de la uruguaya, de Laura Felipe. La pelota de Crotter. Zapallazo. Casi queda corto. Achica la cancha y gana a Gómez Ares. Gómez Ares. Revienta la pelota González. Ahí lateral para Boca. El lateral para Boca, estable para Dos Santos, el ruido ahí, Alguel de espaldas, la van sacando para el córner, la presión de Boca, traba Zarúa, revienta Zarúa, Zapallazo, quiere Dos Santos, el balón de Sasaki, en el área esperando mientras tanto, Núñez y Uber, ¿no? A todo esto, el balón no se fue, centro, pega la pelota en Alguel, lateral para Boca. Troncoso y Uber en el área porque Sasaki había ido a pelear esa pelota como un extremo. Boca no tiene 9, pero la idea es que siempre haya alguien en el área y en esta están cumpliendo. No llega Primo. El lateral es para Boca. No se hace el cambio. El balón de Prediger. Se prepara Estefanía Palomar. Uber de ahí. Clarillo. La pelota pega en los tapones de González. Troncoso, bueno, en la primera que tiene. A ver, Cruz.
Levantadita para Troncoso. Centro de Caro. Segundo palo. Zaruba la dejó viva. Zapayazo de Dos Santos en la última que tendrá. Y el balón de Crotel. ¿Qué le está pasando a Cele con la zurda? Que siempre funciona tan bien. Una vez más no puede controlar la pelota. El centro de Troncoso es muy bueno. Despeja. La jugadora de River y no le puede entrar bien Celeste Dos Santos. Dos Santos. Rebota para Stabile. Pedía al técnico de River que la pelota se había ido. La revienta Duarte. Arriba quiere Stabile contra Primo. Encierra y traba Gómez Ares. La pelota le cae a Duarte. En 29 del segundo tiempo. River en partido. Juliana González la va a apretar Uber. El balón para Crotter. En el superclásico número 67 de la historia. Por ahora, sin contar este 1-0, obviamente. Mientras rebota Felipe para Primo y se va. A ver, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Primo, qué bien Mayorga. Qué bien Mayorga. Subilo a TikTok, amiga, este cierre. Otra de la doca. Ahora mano a mano con Primo. Y River, fíjense que cuando sale del fondo, sale jugando, pero directamente salta líneas. En este caso, para Felipe y para Primo, se la come. Una vez más la doc, que va creciendo con el correr de los minutos. La doctora de Río Negro, Zapayazo, malo de Oliveros. Va Felipe contra Cruz. Laura, Felipe enjaulada entre tres. A ver qué inventa el uruguaya. Recién ahora aparece Cángaro. Felipe la guardó. Uber la saca para afuera. Hay que sacarla del ruido. El balón para la maga. Ya viene la capitana de River. Díaz y la diagonal. Díaz. Para Eininger. Pegón Díaz, ¿eh? El balón. Es para River. Sí, al final. Está bien. Y todavía no se hace el cambio, ¿eh? Espera fuera Estefanía Palomar. A la pelota le va a pegar Altgeld. Bueno, con un córner desde ahí, Boca puso el 1-0. Dos brazos arriba para Altgeld. Levanta Altgeld, segundo palo lindo. Se pasó por el otro lado la jugadora de River. Y ahora Sasaki. Sasaki con Dos Santos. Pide Troncoso acá abajo. Dos Santos da la vuelta. Primero Uber. Vuelve lento River con Altgeld. Uber que junta dos. Mirá qué linda diagonal. Tiró Troncoso. Bueno. Ya viene Boca. Troncoso para Sasaki. Sasaki. Que le pide disculpas a Dos Santos. Se viene el cambio en Boca, se ha salvado River. La tercera variante entonces en Boca, dentro con la 3 Estefanía Palomar. Se retira Celeste Dos Santos, una de las figuras de la selección argentina allí en la Gold Cup. ¿Alguien dijo 9? ¿Alguien pidió una centrodelantera? Bueno, se viene ella, La Torre, 22 años, 1.80. Su altura se va a Celeste Dos Santos, que... tuvo un buen primer tiempo, en el segundo se fue desdibujando, debe estar cansada, viajó, jugó con la selección y es reemplazada. Romero que devolvía, Preininger con los tapones y aquí Troncoso, firme primero Cángaro. Vuelve Mayorga. Mayorga, top 3, ¿no? Del podio estaba que amemos, pensando, ¿no? Estaba pensando exactamente eso. O sea, bronce, plata, seguro. ¿Con quién? ¿Con Gómez Ares? Gómez Ares me gustó. Uber. Uber también, yo creo que me quedaría con Mayorga. Falta una vida, ¿no? Obviamente. Sí, esperemos. El balón de Masagli. Pide ahí Gómez Ares, que la esperó Stabile. Pellizcaba Zaruba. La pelota para Gómez Ares. Da la vuelta con Uber. Aquí Cruz. Bien abierto, Troncoso. Va de vuelta con Uber. Clarisa, afuera Gómez Ares. Palomar de 11. Sasaki viene a pedir al pie. La pelota para Uber. También al pie Pereiniger. La pelota para Troncoso, era buena la idea. Ofrece disculpas Uber. Hay salida para Crotter. No resuelve bien acá Boca, pero tiene la pelota. Las estadísticas le van a dar muchísima más tenencia que River. Le van a dar muchos más disparos al arco que al millonario, pero sin embargo sigue ganando solo 1-0. Y esta es una buena oportunidad para el local de poder acertar alguna pelota. Tuvo un par de chances a espaldas de las defensoras que logró resolver Mayorga. Pero el resultado no refleja lo que vemos en la cancha. Y esta es una oportunidad para River.
Un River que le ha empatado a Boca dos de los últimos 8 clásicos nada más. No podía bajar la Palomar. 1-1 en 2022. Y aquel 2-2 en 2021 en la cancha de Morón, semifinales, que gana Boca. Y luego pasa a la final contra San Lorenzo. Sale campeón el Ciclón en el único título del semiprofesionalismo que no ha ganado Boca. Justamente el tetracampeón del fútbol argentino, el equipo de Quiñones. El regalito, la imprecisión de Gómez Ares. Batalla y pierde Prima con Mayorga, revienta Masagli. González. Achica la cancha Palomar. Sasaki para Uber. Siempre abierto Troncoso, la esperó a Cruz. 2 contra 2 en ese lado. El balón para el Trueno. Y ahora Cruz, línea de fondo, centro y quién. Abajo, marca bien Algelt. Tiro de esquina para Boca. Que tiene a Palomar de extremo. Han dejado el puesto de 9 vacante. Sigue siendo Sasaki la que tiene que ocuparlo viniendo de atrás. Aquí Cruz, que ensaya ese centro. Y Algelt cede el córner. Bueno, van Estabile con zurda y Sasaki. Yuri a la japonesa con derecha, seguramente para tocar cortito. Ahí la imagen de Sasaki. A la pelota le va a pegar Estabile. Estabile, punto penal. ¡Golazo! De Boca. De Boca, de Boca, de Boca. Olímpico de Estabile. Esto no es fútbol. Esto es cine. Gana Boca. 2-0. 35, segundo tiempo. Estabile y su zurda mágica. Que se mete en el segundo palo. Crotter, preocupada porque había futbolistas enfrente suyo con la posibilidad de cabecear como Troncoso. Entrega ese segundo palo. Cuando quiere reaccionar ya es tarde. Y es gol olímpico de la zurda Estabile. La zurda que, igual que Cruz, siempre que puede busca el arco. No fue la excepción este córner. Y con 2 tiros de esquina, Boca gana 2-0. Bueno, y se prepara una variante en Boca. Se va a venir con la 14 adentro. Brisa a priori. Deja la cancha la número 5, Preinger. Y un cambio en River. Sí, se viene la número 16 para la cancha entonces. Paloma Fagiano. Se retira la número 4, Sofía Zarúa. Bueno, levanta Díaz. Arriba Estabile, que metió obviamente el gol de la fecha. Fagiano en la primera intervención. Cángaro. El balón para Fagiano. Se corre la jueza. El balón de Uber. Sale Boca con Cruz. Sola le dicen a Sasaki. Sale Boca con Gómez Ares, que parece haberse ubicado de volante central. Priori fue de extremo. Troncoso fue de 9 o falsa 9. Y sí, efectivamente Gómez Ares se queda con el centro del mediocampo. Del otro lado, Fagiano de extremo izquierda. Dio el paso al frente bien González. Va Mayorga, cubriendo la contra Primo. ¡Qué golazo de Estabile! Perdón, quedé tildado. Tremendo. Perdón que lo saque de algo tan lindo como un gol para algo posicional, pero Laura Felipe fue de lateral con el ingreso de Fagiano, la ex Racing. Es un golazo. Las laterales que tiene Boca son una maravilla. Sí, una maravilla las dos. Sacaba la pelota Romero. Primo y el control largo. Volvía bien firme Priori. Primera intervención para la 14 de Boca. Barandazo. El balón aquí de Cángaro. Romero. Cortito para Cángaro, que tiene que trabar. El balón de Mayorga. Uber, que no la pudo controlar, da el paso al frente Sosa. Se pone de frente la maga. Vuelve Uber. No tiene nadie la maga. Solamente allá. Pero mucho ruido. Va Algelt. Vuelve Estabile. Vuelve Palomar. Bueno, gana un corner River. Tiro de esquina en 38. Después habrá que... Perdón, sí. Dale. ¿Quién te dice, no? Porque estaba 0-1. Decíamos una gran oportunidad. Ahora está 0-2, pero... Si aprovecha esta, puede estar el descuento. Y a la pelota le va a pegar Algelt. A la zurda.
Alguien que la rebana, segundo palo, lindo. El cabezazo de Romero con el techo le dio. Se calienta Julieta. Sale Boca. Estuvo bien la búsqueda porque encontró a la jugadora, porque logró cabecear, pero claro, la pelota le rebotó en el techo de la cabeza. La que le podría haber dado clases de cómo definir ahí era Florencia Quiñones. ¿Eh? No llega al 1.60 la hoy técnica de Boca, pero de las mejores cabeceadoras que vi en mi vida. Totalmente, aquel gol en la bombonera también, para el 5-0. La salida con Cruz, la presión de River. Sasaki que gira, la perdió, Romero que toca. Se ponía de frente Fagiano, no le encontró a Primo. La vuelta de Uber. Uber junto a dos y liberó a Sasaki. Larga para Palomar, se apuró Sasaki. Buena vuelta de Duarte, Fagiano de primera. Giro divino de la maga. Volvió Uber. Bueno, pisotón, tiro libre. Justo la iba a elogiar a Uber, que está en todas partes. ¿Eh? Participa de la gestación, retrocede para recuperar, como en esta. Y en la anterior se apura Sasaki, tenía espacio para conducir, quiso sorprender con Palomar. A veces se equivoca Boca en ataque, por eso no va ganando por más diferencia. Y aquí la falta de Uber sobre la maga. Levanta Felipe, segundo palo para Duarte. La saca para afuera Mayorga. Había posición adelantada. Es el momento de revender, Ángela. Los dos cierres de Mayorga. Felipe se había limpiado a la arquera, a Oliveros, solo contra el arco. Sola contra el arco y cerró Mayorga y después un cierre más. El gol olímpico de Stabile. Habrá que preguntarle a Cris si quiso patear al arco. ¿Se pregunta y, eso o no sí, se pregunta? Y habrá que preguntárselo, pero... No se pregunta, ¿no? ¿Usted dice que no? Para mí recontra quiso patear al arco porque si bien estaba troncoso entrando para cabecear, la pelota fue claramente al ángulo. Sí, para sí. Mí, igual está bueno preguntárselo, ¿no? Igual la ventaja que tiene para elogiar su calidad es que aquí no hay viento, entonces ahí es pura calidad para quien tiene ese lugar, ¿no? Eliana, una de las históricas del tetracampeón del fútbol argentino. La salida de Masagli para Palomar, volvía Felipe, el pique. Felipe se quedó quieta y ahí va Palomar. Y troncoso de nueve. ¡Palomar! ¡Ay, no me la contés! Y se viene por este lado Boca. El enganche. A ver si la guardan. Divino. Troncoso de nueve. Troncoso de nueve. Pegó en el travesaño. Troncoso de nueve. Va Palomar. Felipe que se le olvida. Camila. Quería Sasaki. Quedó viva. Salimos. Y ahora la tiene Cruz. Y el reto que se va a comer Felipe. Priori. Bueno, Boca a punto de la goleada. Otra vez Boca con falta de puntería, pero decía el reto que se va a comer Felipe porque ella da por perdida una pelota, troncoso no. Es la que llega, la que le gana a Duarte, va a lograr sacar el centro que no alcanza. Troncoso, el resto es de Priori, que da la vuelta, se acomoda ante Cángaro, va a sacar el centro y acá es el travesaño el que le dice que no a Caro Troncoso. Boca la sigue peleando todas, ¿eh? Aparece Gómez Ares, River no tanto y ahí también está la diferencia. Banca la pelota Priori, trababa Cángaro, aparece y rescata a Gómez Ares, exigida Mayorga, presiona Primo, la pelota para Oliveros, no la tiene a Masagli porque Masagli también apretada, así que salió de vuelta con Mayorga. Firme la arquera de Boca, viene a jugar Priori, pecho y pide Sasaki, buena pared de la japonesa, Priori para Troncoso y por el otro lado va Palomar, un pase más de Carolina. Uber de frente, Palomar de 11, 2 en el área. Para, ¡ay! Larga para Troncoso, estaba habilitada. Bueno, Boca a esto del 3-0. Sí, pero la cantidad de chances que ha tenido Boca y que no ha podido aprovechar es alta. Y creo que la técnica va a tener que apuntar ahí también. Digo, en el intento de perfeccionarse, porque es River, ¿no? No es un rival como para perdonar. Bueno, de hecho, mientras saca Crotter, arriba peinaba Uber, revienta Romero. Ahí te cuento, Ángela. Vuelve Masagli. Va Díaz. River le ha ganado a Boca, sin contar este, obviamente, ¿no? 2 de los últimos 30 superclásicos. 2-0 en 2010 y un 3-1 en 2019. Con lo cual, obviamente que hay una hegemonía. El balón de Palomar. Sale a buscarla Duarte. Se apoya Palomar. Baila Sasaki. La pelota de Stabile, que metió un gol olímpico. Gómez Ares, que metió el primero. El balón de Stabile, que hizo con Palomar, la imprecisión, aparece Duarte, quiere salir River de la jaula, traba Gómez Ares, va Sasaki, vale todo, quería Troncoso, revienta Sosa. Y ahora laburando Masagli, que gana. Firme Masagli también, ¿eh? Díaz, la guarda contra tres, abajo Palomar,
Hay lateral para River. La defensa de Boca y el mediocampo han cumplido más que las delanteras, que no han tenido puntería para resolver. Largo el pase de Palomar para Troncoso. De González para Crotter, con un gol de cabeza de Camila Gómez Ares en el primer tiempo y con un gol olímpico, gol viral. Potrero aquí en el River Camp, gol olímpico de Stabile, gana Boca 2-0. Felipe y el zapallazo. El control, Stabile de frente, recupera Sasaki, Gómez Ares. Larga para Priori. Bien González. Va a picar y le va a quedar a Priori. Vuelve Sosa. Claro, Priori la fue empujando para que Sosa se vaya al córner. Tiro de esquina para Boca. Pero allí estaba, ¿eh? Otra vez Paloma Sosa. Y Boca va, y Boca llega. También con juego directo, como el disparo de recién de Gómez Ares para Priori. La imagen de Estefanía Palomar. A la pelota le va a pegar Stabile. Olímpico de ahí no, ¿no? No, se no, le va a abrir claro, porque claro. Es zurda. ¿Te imaginás? Ya sería mucho, ¿no? No le da tres dedos como Barco, ¿no? Ahí. Bueno, Uber por el segundo palo. Se viene Boca para golearlo. Stabile, punto penal. Palomar que no pudo, quedó viva. La arquera, Crotter. Le explotó en los guantes el remate. A Martina. A la arquera de Cipolletti. Va Felipe. River está vivo. Felipe. Sasaki que la sacó para adentro. Perfecto lo de la japonesa. Amarilla, pero tiro libre para River. Sí, se gana la tarjeta amarilla. La recién ingresada es la tercera en Boca. 4 minutos más vamos a jugar. Laura Felipe, la falta de Sasaki. Y la anterior, le va a quedar a Gómez Ares el córner después de que no puede cabecear Palomar. Y la encuentra, Crotter, porque Gómez Ares no le da dirección, sin potencia. Y va a parar justo al pecho de la arquera. El balón para Basagli. 45 y medio. ¿Cuánto más me dijiste, Cris? 4 más. Muy bien, hasta los 49. Sasaki que gira. Me gustó la japonesa no. Ahí como de interna, ¿no? Pasó rapidísimo el partido. Pasó, pero volando. La primera fecha del torneo de apertura. La abrimos, la vivimos. La jugamos en la pantalla de TNT Sport. Mañana 5 de la tarde, Uruguay contra Racing. Palomar de espaldas, la tiene Sasaki. Jugó la pared. Falta de Felipe. Que está amonestada. Correcto. Para mí esa es para amarilla, porque se le escapaba Palomar. La defensa de River estaba adelantada. Y para mí, insisto, era para sacar la tarjeta. Era roja, por eso por ahí no se animó Echeverría, pero tenía los criterios para que fuera amonestada. Bueno, 46. Hoy a las 5 de la tarde, Huracán contra Argentinos. 7:15 defensa contra Unión. A la pelota le va a pegar Stabile. La rebana Eliana para Troncoso. Se pasaron todos, saca Romero. No arrancó Uber la carrera. Achica la cancha Cruz. 2 contra 1. Uber. Abajo marca Juliana. Por eso mismo los gritos. Bueno, se nos fue la mañana. San Luis le ganó 1-0 Huracán en el partido que abrió el campeonato. Priori que la banca y no puede. El lateral para River lo va a hacer Cángaro. La tiene a Primo. Primo contra el mundo. De espaldas y en la mitad de la cancha. Falta de Mayorga. Nacho, y sí. River va a visitar en la segunda fecha Estudiantes de La Plata, mientras que Boca va a ser local de la Guay Urquiza. Estudiante de Buenos Aires, ¿no? De Buenos Aires. Levanta González para Primo. Arriba peinaba el Gelt. Recuperó la pelota a Sasaki. Le queda Uber. Le espera Cruz. Presiona Fagiano. De primera Priori. Uber la mueve. Es el tetracampeón del fútbol argentino. Con Uber, con Sasaki, la salieron a buscar. Firme Duarte, Díaz, Gómez Ares pasó de largo. Bueno, Stabile se le tiró arriba a la jugadora de River. Mientras tanto, tiro libre. Porque eso tiene Boca que te mata, que te anticipa ahí. Apenas pisás campo Geneise, te va a saltar alguna defensora. Anticipar, como en este caso, a veces con falta. Mientras tanto, también es el descuento en Independiente 4, Estudiantes de Buenos Aires 3. Hasta ahora 3 partidos con este. ¡Qué lindo partido sí, ese! Lindo, ¡está lindo. Bárbaro! Toma carrera Felipe. Tiro libre para River. Gana Boca 2-0. Felipe. Van 2 al segundo palo. González y Fagiano. Le explota en la cabeza Mayorga. Uber que traba. La pelota le quedaba a Duarte que no pudo. Uber mirando a quién sacarla. Para Troncoso. Corta Sosa. Llega primero Troncoso. Ahí lateral para River. Otra vez interviniendo
Paloma, Sosa como última. Qué partido de Uber, ¿eh? Me parece que me voy a quedar con Uber. Sí. Más allá de que Mayorga tuvo dos salvadas providenciales cuando iba solo 1-0 Boca. Revienta la pelota Cángaro. La pelota le quedó a Uber. Sasaki de espaldas. Cruz abierta. Palomar por el otro lado entrando. Cruz que levanta para Palomar. El pique. Palomar que batalla con la espalda. Priori. Pateó Priori y le pegó a Palomar que estaba tipo cocodrilo en la barrera. Fue como la de Messi. Claro. Saltando al rival, pero con una compañera y sin saltarlo, sí, ¿no? Quedó dolorida Sosa. Sosa, exjugadora de SAT. Exjugadora de Lanús, que ha tenido un rol prácticamente de líbero más que de mediocampista central. Le tocó meterse entre las centrales, controlar primero a Núñez, después a Priori. Bueno, aquí recibe el golpe y queda dolorida. River, que ha hecho un partido aceptable, pero realmente Boca podría haberle convertido bastante más goles. Bueno, se va a terminar el partido. Un River que todavía no le ha podido ganar a Boca en la historia del semiprofesionalismo en la Argentina. Gana 2-0 el tetracampeón como visitante. Priori que la banca, junto a dos. Uber que la pisa. La pelota le queda a Romero que va a dar la vuelta. El pecho de Sasaki. Y de frente, Camila Gómez Ares. Se juntan las goleadoras. Estabile que metió un gol olímpico, amigo. Palomar la esperó Estabile. Sasaki de 11. Estabile la guarda. ¡Qué lindo para Palomar! Bueno, a ver, ¿lo golea o no lo golea Boca? Palomar, centro, Sosa en el camino. Crote. Cuando la jueza marca el final del debut del campeonato, Boca le ha ganado a River 2-0. Gómez Ares de cabeza. Elian Estabile con un golazo olímpico en el segundo tiempo. Victoria número 39 en el historial del tetracampeón del fútbol argentino, Ángela Lerena. Es una victoria justa del equipo hegemónico del fútbol argentino en los últimos años. Boca, que controló desde el principio. Tuvo un par de llegadas en el arranque de cada uno de los tiempos, River. Pero Boca controló la pelota, se jugó donde quiere el equipo de Florencia Quiñones y hasta pudo haber goleado el conjunto visitante, que también sufrió por esa ventaja exigua que tuvo hasta que llegó el segundo, hasta que llegó el Olímpico de Estabile. Habrá que revisar la definición para el Geneise porque sufrió más de la cuenta o lo tuvo arriba cerca más de la cuenta. Al millonario le faltó gestar, le faltó poder estar más en campo rival. Esa apuesta al juego directo cuando recuperaba la pelota, cuando estás muy metido en tu campo no sirve, es muy difícil. Y en definitiva una victoria justa del Geneise que demuestra que sigue siendo dominador en el fútbol argentino. Ganó con solvencia el duelo contra su clásico rival. Bueno, ha ganado Boca por 2-0. San Luis le ganó como visitante 1-0 Huracán en el partido que abrió el campeonato. Mañana 5 de la tarde estaremos con Guay frente a Racing. Lo va a relatar Sabrina Taegui con Maxi Grillo, con Ivo Gorza también en la transmisión de TNT Sports. Mientras tanto, Independiente le está ganando por ahora 4-3 a Estudiantes de Buenos Aires. Dos candidatos también Racing y SAT, ¿eh? Es un partido muy lindo para ver quién arranca con el pie derecho. Bueno, vamos a escuchar entonces a la jugadora viral de esta mañana en el River Camp, Cris. Bueno, a ver, Ángela, Nacho, porque estamos con la autora del gol de la mañana. Ganó 2-0 Boca, pero Eliana Estabile con ese golazo. Decíamos en la previa, Ángela decía, no hay que preguntarle si es olímpico. Nacho decía, hay que preguntárselo, a ver si realmente tiró ahí o por ahí la pelota se vio. Bueno, Eliana, felicitaciones por el gol. Contanos la sensación y, bueno, ¿qué golazo hiciste? Bueno, buen día. No, la verdad que en la semana veníamos practicando. Sabíamos que bueno, la arquera no salía y bueno, estábamos practicando el primer palo y cerrado. En la semana bueno, se practicó eso, analizamos el rival, todo y la verdad que nada, contenta por el triunfo y por el gol. Bueno, que lo diga. Que lo diga. ¿Centro o olímpico? Sí, sí. Olímpico. Sí, fue olímpico, bueno, estábamos buscando y se dio por suerte. Ahí está, bueno, ahí está aclarada la duda que Ángela siempre te bancó, ¿eh? Ángela dijo, no hay que ni preguntárselo, fue olímpico. Bueno, y la sensación de arrancar ganando, bueno, un superclásico, arrancaron ganando, ustedes vienen bien, son las multicampeonas de Boca, pero digo, arrancar con el pie derecho en el campeonato frente a River y acá. Sí, bueno, la verdad que veníamos en un proceso con la selección, la verdad que llegar al club ahora, entrenar en la semana, la verdad que estamos muy contentas también por bueno, el superclásico que se ganó. Obviamente que nada, que ganar acá de visitantes es algo hermoso.
Bueno, y para lo que viene, digo, porque Boca está acostumbrado a pelear arriba, a ser protagonista, a ser el equipo que ha ganado los últimos campeonatos, digo, es la exigencia de todos los años de poner la vara alta, de saber que, bueno, ganamos el torneo el año pasado, ganamos la Copa, pero hay que seguir arriba, hay que seguir siempre pendiente para seguir peleando. Sí, bueno, el club te exige, obviamente que la camiseta también. Yo creo que nosotras entrenamos al 100% y eso te da... La verdad que cada vez que el fin de semana se tiene que poner la camiseta, lo damos al máximo y siempre con exigencia y con personalidad siempre. Muchas gracias y felicitaciones por el gol. Ay, muchas gracias a ustedes. Déjame mandar un saludo a mis viejos que siempre están, me acompañan. A mi sobrino, bueno, que cumple años, así que... ¿Cómo se llama? Lautaro. Así que este gol es para él, se lo dedico a él y a toda mi familia. Gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí estaba Eliana Stabile. Buscó el ángulo, buscó el ángulo, ¿no? Estaba claro, estuvo ensayando en la semana, vio que la arquera no salía y Boca se reúne allí en la mitad de la cancha para la foto, para la fotito. Alguna selfie habrá adelante. Y vamos a ver el primer gol. Va a llegar el córner de Kishi Núñez, la que aparece en el primer palo para cabecear. Es Camila Gómez Ares, otra de las figuras del partido, que sorprende, que aparece entrando a la zona en la que va a terminar conectando ese cabezazo. El córner lo va a ejecutar Núñez allí en el primer palo, marcada. Pero ganando de cabeza, llega el primer gol. Atención a Uber, que aparecía para completar allí en el segundo palo. Y acá el segundo, el Olímpico. Buscó el ángulo, había estudiado a la arquera de River, vio que no salía, lo acaba de contar, la zurda Stabile. Y así, de zurda, de córner, con el gol viral de la fecha, Boca se ponía 2-0 y redondeaba las cifras para quedarse con el Superclásico en la primera fecha del torneo Apertura Femenino. Ahí la tiene, a usted le encantó, ¿eh? Al relator le gustan estos goles. No, un gol divino, 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 la envolvió toda. La pelota cae pesada en el segundo palo. La zurda de Eliana, la bestia de Merlo que tiene Boca. Así que bueno, Ángel, un placer. Y ahí insisto en que también Troncoso, parada como 9, esperando el centro, también influye en que la arquera no llegue al segundo palo. Hoy a las 5 de la tarde, Huracán contra Argentinos Juniors. Es un domingo de fútbol en la pantalla de TNT Sports. 7:15, Defensa contra Unión. 21:30, Boca contra Racing. Y mañana, Ángela, también por la primera fecha del torneo de apertura, Guay contra Racing. Todo aquí, en esta pantalla. Les quiero recordar que en cualquier momento vuelve TNT Golfem, el programa de fútbol femenino que tenemos desde 2019. Vamos. Y que en YouTube pueden encontrar varias de las jugadoras que vimos hoy en cancha y, por supuesto, muchas más en notas exclusivas, íntimas, profundas a través de TNT Golfem. Búsquennos en YouTube. Celebra el tetracampeón del fútbol argentino, Cris Pagliario. Ha sido un placer. El placer es mío. Abrazo grande para todos. Beso grande, Ángela. Feliz de la vida. Gracias, Nacho. Un buen domingo para todo el mundo. Ha ganado Boca. Se ha abierto el torneo de apertura. Boca 2, River 0 en el River Camp. Que tengan un domingo divino. Beso grande. Chau.